Buenos días. Hoy vengo musical, musical, musical. Bueno, como cada día. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. ¿Cuánta gente hay por ahí conectada que todavía no ha dado un like para que la gente se entere que estamos en YouTube? Que estamos puestos, que está la madrina con el café humeante en la casa. Ay, señores, yo he empezado hoy. ¿Alguien sabe esta canción que yo estaba tocando el violín? Porque, ay, yo te voy a decir una cosa. Mira que mi padre me dijo, mi padre tocaba una guitarra espectacular y se cansó de decirme, hija, siempre es importante aprender un idioma nuevo, es importante aprender a tocar un instrumento. Esas eran las cosas que mi padre me decía y no le hice caso jamás. Yo pude haber tocado la guitarra porque mi padre tocaba guitarra. Pude haber tocado el trombón. Yo creo que me hubiera quedado muy bien. La tumbadora. Lo mío hubiera sido el piquitipacatapacata piquitipapa. Lo mío hubiera sido la tumbadora. Pero el violín, qué fino es, ¿verdad? A mí lo que me ha preocupado siempre del violín, especialmente cuando veo a las mujeres violinistas, a estas europeas, a veces son asiáticas, casi todas son delgadas. Yo nunca he visto una gorda tocando el violín. Tú te encuentras una gorda tocando guitarra, tú te encuentras una gorda soprano, mezzosoprano, tú te encuentras una gorda tocando batería, así como así, no, pero piano sí, pero violín. El arpa y el violín es cosa de flaca. Yo te garantizo que debe haber alguna historia remota, pasada y oculta, pero todas las violinistas tienen como una especie de huequito, se le ve aquí porque son delgadas. No, ya sé que empezaste. A ver, un momentico, vamos a arreglarnos un poquito, vamos a tapar el huequito. Ya dijiste, madrina, a ti no se te ve el huequito, lo que se te ve es esto que es la papada, ¿eh? Yo lo sé, chica, ¿para qué te pones que eso estás ahora? Bueno, en dos palabras, las violinistas todas flacas. Oye, tú mira esas violinistas suecas, Suiza. Yo tengo un rollo con Suiza y Suecia, que para qué te voy a explicar. Y pero qué cosa, si Países Bajos, Holanda, Netherlands, ¿cuál es cuál, caballero? Una historia. Y todas son flacas. Tú ves todos estos conciertos preciosos, maravillosos, que estuve en uno en Viena hace poco. Todas son flacas. Y cogen el violín, se lo ponen aquí y tú las ves que tú dices, deben tener un callo de este lado, pero un callo aquí y bursite aquí. La historia del violín no me va mucho porque esa bursite con el violín todo el tiempo aquí. Óyeme, algunos dicen, no yo, que Lienier canta, que no toca ningún instrumento. Pero yo difiero de esa opinión porque ayer Lienier nos ha demostrado que compone, que canta, que viaja, que baila, que goza y que toca un violín a lo del Danubio Azul, que es lo que la música que acabo de sonar y de cantar aquí. Tararara, tarararari, tarararararon, Lienier fuiste tú. ¿Quién ayer cantó? ¿Quién ayer tocó? Oye, qué violín. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero primero tenemos muchísimas otras cosas en el camino, porque yo no puedo estar dedicada solamente a Lienier y a los otros reggaetoneros y a la música del reparto y a Tekashi y a la Yailin, la más viral, etcétera, 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 porque la verdad que, tú sabes, me evito el comentario, te lo dejo que lo pongas tú. Es más, te voy a dar rienda suelta. Haz catares, escribe ahí cómo le llamarías a este grupetón. Bueno, voy a saludar para poder empezar porque si no después la lista crece. Damari llegó de primera. No hay cuento. Mónica Liliana Panteón, que plantó y dijo, tengo el do. Conmigo no hay invento, tengo el do, no quiero coladera. Liliana plantó bandera. ¿Quién más está por ahí? María Julia, que tiene el 3. Maricel. Nobor Miyazawa Gómez. Ustedes saben que él come con palitos. Bueno, no. Él come sushi. Ay, como me gusta, pero el tempura, el crudo no. Marilyn Pérez, ¿qué tal? Free Cuban Worm. ¿Qué tal? Liane Arredondo, Jordani Castro, Antonio Lau,
Cari, Nikki 007, Yami Cordero, Reidy Pupo, ya esto se volvió loco, a ver dónde se quedó Reidy. Un momentico que se me fue. Reidy, ¿dónde te metiste? Qué locura esto. ¿Dónde está Reidy? Se me fue. Bueno, se me fue, ya lo encontré. Alex Espinet, ¿quién más está por ahí? Marley Beltrán, Elizabeth Miranda, Iris Zurda. Ya la gente va llegando al baile. Llegó Melvin Dalche. Llegó Ismari García, Mónica, Liliana, otra vez escribiendo. AAM, Dania Domínguez, amiga, ¿qué tal? Elena. Elena, te mandé un WhatsApp para un link que tenemos que compartir ahorita. De seguro Alex ya lo tiene ya. ¿Quién más está por ahí? Yusanda. Carmen Canto, ¿qué tal? Vivi, Elsa Gainza, bueno, esto va creciendo, caballero. Dania Peraza, Barbarita Travieso, yo estoy buscando el nombre de Barbarita. Marta Otaño, la locutora de esta peña. ¿Quién más? Ariel Delgado, Forever Cubanita. Me he saltado un montón de gente, pero bueno. Ariel Delgado, Vilorio, María Elizabeth, Juan Infante. Déjame un momentico algo. Juan Infante, Janet Albial, Ariel Delgado. ¿Qué más? Bueno, hay mucha gente, cabrero. Liceteiza, que ella se da unas perdidas. Matotí, ya va llegando la gente. Todavía no veo a Leida. Lumi debe estar trabajando. Pero no importa. Es tanto. ¿Llegó Guantanamera? No la vi. Guantanamera está ahí, sí, está ahí. Bueno, pues nada, ahorita va llegando mi vestuarista. Ya llegó el español. Ha llegado el español, el que viene a formar sus líos, ni me lo toque, no me lo borre. Dice, Dios mío de mi vida y de mi corazón, ¿cómo se puede llegar a nivel de empanada mental a la que está llegando a los cubanoamericanos en Miami, con la que está cayendo en Cuba? ¿Ya compraste los chorizos, Miguel? Tú no has comprado los chorizos, yo te lo estoy advirtiendo. Cómprate los chorizos. Bueno, ahora la cosa puede ser que vaya un poquito mejor. Se reunió a Abascal con R. ¿Estás contento? A mí que me encanta la realeza. Oye, R se ha reunido con Abascal. Y Abascal ha ido con un traje de Kitipón, que no es más nada. Oye, compra chorizo, que la cosa podría incluso seguir mala. ¿Oíste, Miguel? Deja a los cubanos tranquilos, que tú de hacer chicharrones y que no te salten la cara, no sabes nada. Cuando tú quieras, dame una clasecita de esas de las que tú das, andaluza, y no hay más nada. Yo te voy a instar, a retar. Te voy a dar un cuerito de cerdo, de chancho. ¿Cómo le dicen ustedes allá? Los torruenes, los torrenos, que ustedes lo comen en la Andalucía. Y yo te voy a dar una cazolita de hierro y una espumadera de las largas, para que tú hagas chicharrones y la grasa no te salte en la cara. Si tú logras eso, pues entonces a lo mejor puedes venir a decirme cualquier cosa. ¿Oíste, Miguel? Bueno, nada. Señores, los torreznos. Llegó mi vestuarista. Edward, ¿qué tal? Óiganme, caballero, pero dejen a Miguel tranquilo. Caballero, Miguel es capitalista. Miguel está retirado. Miguel tenía una empresa capitalista. Y ya tiene dinero para sobrevivir. Y como tiene dinero para sobrevivir, tiene tiempo para que le sobra para venir aquí a jole. Jole con jole con jole. Que ha llegado Miguel el andaluz. Déjenlo, caballero. Déjenlo que baile solo. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, mira, hablando de por allá, por la Andalucía, por todo lo... Oye, el gazpacho, como me gusta, caballero. Ay, si una de las cosas que yo quisiera ir a visitar a Miguel, pero cuando llegara le iba a decir, oye, lo que te voy a decir, allá en la Málaga querida, tú tráeme los zorrezos y tráeme el gazpacho, pero de política no me hable, ¿eh? Que para eso, siéntate con Free Citizen 211, que a lo mejor está manejando y oyendo, yo no estoy para ti. Mira, Miguel, te lo voy a decir en cubano, no estoy para ti, ¿eh? Bueno, pero hablando de la comida buena, yo te digo, yo a veces me confundo, pero es normal. Yo nunca he estado, por ejemplo, en Grecia, ni en Creta, ni en Chipre. He estado en Italia, estoy loca por ir a Croacia. Pero estaba leyendo una directa. ¿Qué directa?
un artículo, ya estoy que no sé ni lo que digo, un artículo. Vamos a dar like, que somos casi 200 conectados y no llegamos ni a 100 likes. Vamos un momentico a dar like. Pero ¿cómo que tú estás trabajando? Miguel, espérate que te lo voy a decir en dominicano. Pero, dice Miguel, continúo trabajando para pagar los estudios de los hijos. Pero ven acá, Miguel. Pero tus muchachos no se pueden pagar los estudios solos. Yo soy capitalista, pero de las duras. Mis hijas se han pagado su escuela. Porque en el capitalismo norteamericano rancio y malo, los muchachos tienen un montón de opciones. Pero ¿cómo que tú a tu edad, tú todavía estás trabajando para tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos, Miguel? ¿Son jóvenes o ya son manganzones? Pero me has dejado preocupar. Pero tú, pero ay bendito, estoy pasando por todos los idiomas, pero tú, ¿cómo que tú vas a estar trabajando a tu edad para pagarle la escuela a los manganzones? ¿Pero qué te pasa, Miguel? Yo trabajo para mí. Mis hijas que arruñen, que ya yo las crié, que ya yo cambié. Ay, no me digas eso, que entonces voy a creer de ti otra cosa. Por eso es que voy entendiendo, tú eres un buenista constitucionario y crónico. ¡Ay, madre! ¿Para qué contarte? Bueno, vamos a seguir. No voy a estar en esto. Vamos a dar like. Nos faltan 100 likes. Nos faltan 100 likes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Señores, dice, secretos de la dieta mediterránea. Pero cuando yo veo el titular que dice, los otros secretos, aparte de la comida, de la dieta mediterránea, la más recomendada para la salud. Y cuando yo dije, espérate un momento, que yo hasta ahora he sabido que si la dieta mediterránea evita el cáncer, evita la diabetes, evita incluso la demencia, que está clarísimo que lo más importante de la dieta mediterránea es evitar las grasas saturadas, no freír ni croquetas, ni chicharrones, ni papitas fritas, ni platanitos maduros, ni tostones. Bueno, que cómete el aceite de oliva crudo, el aceite de semillas de almendra crudo, todo crudo. Pero ya yo me sabía esto, que muchos productos del mar, legumbres, ensaladas, lávalas bien, ¿eh? Pero yo dije, ¿cómo es esto? De que hay otro secreto además de lo que comen. Y me leo aquello y dice que el secreto de la dieta mediterránea está precisamente en que no es una dieta. Que no es come a las 7, come a las 8, no comas esto, cuenta las calorías. No. Es come adecuadamente, proporcionalmente, vaya, moderadamente, que es lo que me cuesta a mí, y come cosas saludables. Pero no se trata de lo que comes, y me ha encantado este consejo. Se trata de cómo lo comes y con quién lo comes. Y yo dije, espérate, que ahora esto se está complicando. Quiere decir que además de comer saludable o comer bien, come cosas que te gustan. Pero cómelo con la gente que también te gusta. Y me pareció fabuloso, porque el hecho no solamente es ingerir alimentos. Por ponerte un ejemplo, cuando yo estoy comiendo y me llaman por teléfono, yo me ponía a hablar. Sí, dime, no, estoy comiendo. Cuando terminaba, tenía una bolita que me subía y me bajaba aquí, que para qué contarte. Por supuesto, tragaba aire, tengo problemas estomacales. Yo soy bastante delicadita por ahí, a pesar de que como, bueno, piedra come el padrino, yo no. Y yo dije, esto me hace daño, tengo que comer porciones pequeñas de pronto, masticar muy bien, tragar y no hablar. Cuando me llaman por teléfono, le digo, estoy comiendo, te llamo ahorita, o mando un mensaje. Y no hablo con nadie cuando estoy comiendo. Y mira que me lo decían los viejos, con la boca, cuando se está masticando, comiendo en la mesa, no se habla. Se hace la sobremesa. Pero qué interesante que además de eso, de cuidar ese momento, que comas con gente agradable. Por ejemplo, durante el fin de semana es muy fácil. El fin de semana, si tú el sábado, por ejemplo, vas a hacer una parrillada, vas a hacer un barbecue, vas a hacer una dieta mediterránea, vas a hacer una ensalada de orzo, le vas a poner aceituna, le vas a poner sun dried tomatoes, le vas a poner alcachofas y vas a hacer así una cosa rica, rica. Primero, invítame, viejo.
Lo primero es, mándame un mensaje, pero que llegue, aunque sea mental, e invítame. Y luego dicen que llama a tus amigos, siéntate con tu familia. No solamente disfruta de esta cena, sino disfruta con la gente con la que te la vas a comer. El tema es que eso no se puede hacer todos los días. Porque ¿cómo tú comes todos los días con la gente que te gusta? Con la gente que me gusta. ¿Cómo? Si tú estás en el trabajo y de pronto esa que tú sabes que te está abriendo un hueco en el piso se te sienta al lado porque no había otro espacio, o porque quiere además darte mala vibra, o quiere ver que cocinaste, o quiere tirarte en cara que ella cocina mejor que tú, o sea, se te sienta el jefe enfrente, o quizás eres soltera, soltero, y se te sienta el compañero que te gusta o la compañera que te gusta de trabajo, y tú quieres comértelo todo, tienes un hambre tremendo, y tú haces... Para que no te vea, oye, es difícil entre semanas comer con la gente que te gusta. Bueno, encontrarás la manera. Mira, vete para un rincón y come solo, pero con tranquilidad. Porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Pero yo ayer estaba leyendo esto de la dieta. Y dije, ay, qué error he tenido. Porque por la noche llegó el padrino. Yo había comido muy mal ayer. Muy mal. En realidad saqué una col que ya no está crunchy. Saqué un aguacate. Saqué un brócoli que estaba así desteñido, que tenía anemia el brócoli ese. Y tenía ahí un Golden Blue viejo, lo calenté. Ay, ayer comí mal, 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 mal. Me comí un poquito de algo y tenía un hambre que estaba herida, rajada, partida, en cuatro. Y cuando llegó el padrino por la mesa, por la puerta, le dije, padrino, ¿por qué no pones pizza? Y para colmo, el horno está trabado, no sé qué le pasa. Hubo que ponerlo en el air fryer. Y yo dije, ¿será que la pizza es de la dieta mediterránea? Pero espérate, Italia no colinda con el mar Mediterráneo. La pizza es mediterránea. Yo saqué la cuenta rápido. Y dije, la pizza es mediterránea. Sí, 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 pero la pizza que tú le haces, la masa, la pizza que hace la nona allá en Italia, en la Sicilia, en la Sicilia, en Palermo, y le ponen los tomates que sale un momentico al patio. ¿No te acuerdas en la película El Padrino? Que Marlon Brando, que hacía el papel del padrino, él muere y estaba recogiendo aparentemente unos tomates o algo así. Esa es otra pizza. Pero como no había de esa, la que había era congelada, la pusimos en el horno. Y comí mediterráneo, pero ay, me comí dos pedacitos. Ahora viene el padrino que sin que se me hace la boca agua, ¿viste? Y tengo una gana de comer una pizza de Domino, de las que le chorrea la grasa. De esa que cuando tú abres la cajita, tú dices, de verdad que esta gente de Domino, qué manera de tener grasa el queso este. Pero te lo comes todo y después dices, ¿para qué me la comí? Ay, qué existencialismo. Qué discusión terrible, ¿verdad? Bueno, el caso es que me comí la pizza. Y yo te digo una cosa. Desde que yo estoy yendo de vacaciones, yo no sentí hambre. Tú sabes la penita esa que te dan el estómago, que tú dices, ¿es hambre? Yo nunca en mi vida he sabido si he tenido hambre o llenura. No sé por qué. Yo siento una cosita que sube y que baja. Y si llevo mucho rato sin comer, digo, es hambre. Y si acabo de comer, digo, es llenura. Yo vivo así, ¿entiendes? Me tengo que llevar por las estrellas. Óiganme, yo no me sé, denme un momentico que no me di cuenta que no puse esto en foco. Un minutico, no se me vayan de ahí. Momentico que no voy a cerrar nada. A ver, ¿cómo hago esto, mi madre? Ay, ¿por qué yo hago estas cosas? Deme un momentico, ¿eh? De manera que lo pueda hacer. Dejé abierto el celular y todas las llamadas y todas las cosas van a entrar. Bueno, esperemos. A ver, deme un momentico. Vamos a hacer esto bien. ¿Por qué yo no puedo hacer esto ahora? Deme un momentico. Ay, Dios mío, el dedo para allá y no sale. Pero ¿por qué no sale? ¿Se ve bien? ¿Puede parar un momentico? A ver, vamos a ver si yo logro hacer esto. Momentico. Vamos. Que, oye, de verdad que yo necesito un producto. Ya estamos. Niña, ¿qué pasó? Que puse el teléfono de mala manera. A ver, espérate. No le puse el Do Not Disturb. Y estaba todo el mundo llamando. Acuérdense que yo transmito el teléfono. No se les olvide eso, que lo mío es el teléfono. ¿Vieron las almohadas que están en la bicicleta?
Ya, bien. Estamos conectados, denme un dedito ahí, un corazón, cualquier cosa para saber que estamos bien. Ya lo cerré, se me olvidó. Bueno, es que me estaba comiendo unas galletitas antes de empezar. El caso es que, nada, me comí la pizza, pero yo sentía la cosita esa, porque mira lo que pasa. Es una sensación rara. Pero ¿tú sabes por qué pasa esa sensación? Porque cuando tú empiezas a comer un poquito más y más y más y más y más y más, el estómago pide más y más y más y más. Nos faltan like, mueven los deditos. Entonces te empieza a dar ese hambre porque ya es la hora de comer. Y yo te digo una cosa, tengan cuidado. Sí, Nikki, oye lo que te voy a decir. Mucho cuidado, Ochun Yolar, ¿de qué edad tú tienes? Mira, Rachel, Yusanda, Mónica, Carmen Portela. Bueno, 100% cubano, no. Bueno, ¿cómo van las cosas? No sé. Tengan cuidado, mucho cuidado. Cuando sientan una cosita en el estómago, no se confíen. No se confíen, Carelia. Esta noticia te va a dejar loco o loca. Una mujer, vamos, nos faltan 160 likes. 164. Esto no es posible, Lugo. No es posible. Vamos, 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 que yo estoy disgregado y yo tengo que coger otra vez el caminito a la vereda. Vereda tropical. Arriba, mover los dedos. Bien, estamos conectados. Mujer de 84 años descubre. ¿Estás listo? Mujer de 84 años descubre que tiene en el estómago. ¿Qué? Te lo voy a leer ahora. Dice, una mujer de 84 años comenzó a sentir un dolor abdominal. Fue al hospital en Durango, México. Y le encontraron los médicos. ¿Qué encontraron los médicos dentro del cuerpo? Los dejó impresionados. Los expertos aseguran que se trató de una cosa increíble. Le han encontrado un feto momificado de más de 40 años. La anciana fue atendida en el Instituto Mexicano de Seguridad Social en Durango y se percataron que el feto habría tenido unas 40 semanas de desarrollo y quedó en el estómago de la mujer, en el cuerpo de la mujer, por 40 años. Están estudiando el caso. Van a tratar de sacar el feto, pero dicen que sacar ese feto significa un riesgo sustancial para la paciente porque la señora tiene 84 años. Así que no solamente es operarla, es que sacarle. Pero niña, si tú has vivido 40 años con eso que yo no quiero ni saber lo que es, dicen que fue un embarazo que yo nunca he sabido si es un embarazo utópico, no lo he entendido jamás. Si tú has vivido 40 años con esto, ¿para qué tú te vas a dejar que los médicos te estén trasteando, muchacha? Con 84 años. Pero además, tú te vas a sacar de adentro a tu feto. ¿Cómo tú vas a vivir ahora sin esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor tú has llegado a los 84 años por eso. Bueno, ectópico. Señores, yo había oído de todo. Yo había oído incluso, te voy a decir una cosa. Va a sonar horrible. Pero la bisabuela de mi hija menor, que tiene 103 años, la operaron en algún momento. La operaron cuando tenía como 90 años porque tenía lo que creían que era un fibroma. Y cuando fueron a ver el fibroma, era que ella era jimagua con otro. Y aparentemente ella nació y el jimagua se quedó dentro de ella. ¡Ay, mima! Pero vieja, por eso es que tú has llegado a los 104 años. Esas cosas que uno... Yo te voy a decir la verdad, yo de ahora en adelante voy a estar muy pendiente a las bolitas que suben y que bajan. No quiero encontrarme ni con un jimagua ni con un feto. Por amor a la Magdalena, cuidadito con eso.
Bueno, vamos a entrar y vamos a dejar la bobería ya, pero la noticia es real. No vayan a creer que he inventado absolutamente nada. La noticia de comer con quien te hace bien es real. Lo han estudiado algunos científicos. Y la noticia de esta señora de 84 años que tenía un feto momificado de 40 años dentro es real. Las cosas que después nos ponemos escépticos y decimos, yo no lo creo. No creo que Lenier haya ido a Cuba. ¿Cómo es que Lenier fue a Cuba? No, que va, y lo dudamos, señores. No duden nada, que todos los días nos quedamos así impactados. Vamos a dar un ratico, una vuelta, las 180 vueltas que yo doy para darle ciertas noticias. Después vamos a hablar en una de cubanos y el meollo de lo que traigo hoy. Que no solamente traigo las palabras de Lenier, que ya ustedes escucharon, y mis opiniones sobre ellas, sino lo que a mí me interesa. Que no es lo que piensa Lenier, y probablemente a ustedes no le importe a alguno lo que pienso yo. Se trata de cómo se construye el evento que ha ocurrido y cómo piensan algunos. Ahí hay aquí. Vamos a verlo si al final hay por ahí gentecita mandando mensajes subliminales. Oye, tú mismitico, tu niño, tú crees que no me di cuenta. Ay, pero qué voto eres. ¿Tú crees que yo no me di cuenta de lo que tú estabas diciendo entre una cosa y otra, hablando bobería, y de pronto un mensaje subliminal, tal como, porque lo que importa es que la gente quiere a Cuba. Lo que importa, ay, déjame explicarte. Yo te leo. Yo te leo. Yo veo las cacas y no veo los pajaritos. No, no es importante. Y ahí, si lo que es importante es que tú vivas hoy con la preocupación interna de no saber quién ha sido. ¿Quién ha sido? Adivina, adivinador. Si a mí lo que me encanta es que ustedes se rompan el cojo. A mí me gusta molestarle a ustedes de vez en cuando. Ustedes solamente crean que si les estoy diciendo que oí el mensaje subliminal, es porque lo oí. Pero me digo, pero igual lo vamos a desmontar. Vamos a seguir desmontando, esa no es verdad. Ni tanta gente quiere ir a Cuba, ni aquello fue un éxito. Pero bueno, vamos a seguir. Señores, 180 vueltas vamos a darle rapidito y quiero que oigan tres noticias. Actually, cuatro. La cuarta te va a dejar como a mí, boba. ¿Eres padre? ¿Eres abuelo? ¿Te preocupan tus hijos en la escuela? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por estar seguro y tener tranquilidad con tus hijos? Lo vamos a ver ahora. Pero la primera noticia que te traigo, que viene en los Estados Unidos y de Epoch Times, dice que el senador republicano, un senador republicano, ha dicho que Trump debería retirarse de la contienda presidencial. Listen, el senador republicano ha afirmado que el expresidente Donald Trump no podrá ganar en unas elecciones generales contra el presidente Biden. El senador Bill Cassidy, republicano, dijo en una entrevista a CNN en agosto 20, hace dos días, que el presidente Trump debería retirarse para las elecciones del 2024 debido a que las cifras de las encuestas demuestran que perderá frente a Biden. Durante el segundo impeachment, el presidente Trump en el 2021, 7 senadores republicanos votaron a favor de condenar al expresidente, entre ellos Cassidy. Él viene en esta historia con Trump desde el 2021 y 7 más. El señor Cassidy dijo que el caso de los documentos federales contra el presidente Trump es casi una prueba contundente y advirtió que los estadounidenses no elegirán a alguien condenado por un delito grave. ¿Podemos tener un candidato a la presidencia que haya sido condenado por un delito? Creo que Joe Biden debe ser sustituido, pero no creo que los estadounidenses voten por alguien que ha sido condenado. Así que lamento mucho cómo se está desarrollando todo esto, ha dicho Cassidy. A mí esto me ha sonado a lo Boris. Cuando Boris dice, los canadienses, los españoles, los extranjeros son los que hace 64 años están yendo a Cuba. La culpa es de ellos, no de la dictadura. Ahora dice el señor Cassidy, un republicano, que el hecho de los documentos, la culpa es de Trump.
no es de una agenda, evidentemente, de los demócratas radicales contra el presidente Trump. No, no, él no menciona una, dos, tres, cuatro imputaciones. No, 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 el culpable es Trump. Ya con razón decían ayer los Peachy Boy que esto de haber tenido traidores en el exilio había ocurrido siempre y yo no pude menos que sentirme muy, muy identificada. Bueno, pasa también entre los americanos, pasa también en el Partido Demócrata. El individuo está llamando, dice, yo soy republicano. Creo que cualquier republicano en este escenario lo hará mejor que Biden. Y por eso quiero que gane uno de ellos. Pero dijo que no quiere que sea Trump. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que con estas cosas hay que lidiar y me imagino que otros republicanos estarán dando pegada porque ya comienzan los que llevan rato estando. Pero si a ti te parece que esta es una de las noticias de éxito para el Partido Demócrata, la campaña de Biden ha lanzado anuncios publicitarios. ¿Por qué cantidad? ¿Qué cantidad tú crees que ha gastado la campaña de Biden en anuncios publicitarios? Dime un número. $25 millones. La campaña para la reelección del 2024 de Joe Biden está aumentando su publicidad de los inicios del ciclo electoral del 2024 con el lanzamiento de una serie de anuncios por el valor de $25 millones dirigidos a 7 específicos estados, los más disputados en esta contienda. La compra de los anuncios refleja la inversión más temprana de la historia para una reelección. La compra de estos anuncios refleja la inversión más temprana de la historia para una reelección. Se están apurando, ¿no? Están aquí, lo saben. Ah, bueno. Gracias, Jesús González, por ese cafecito, querido. El caso es que ya están diciendo que justamente un día antes, porque mañana comienza, mañana vamos a ver el primer debate presidencial para la presidencia, para la candidatura del Partido Republicano. Mañana. Y yo creo que mañana es miércoles. Esta noche quiero avisarles que voy a estar en Miami Talks. Vamos a estar un grupo de personas que participamos, creo que en el videoclip de Cuba Primero, y vamos a estar hablando del tema de Lenier allí. Miami Talks, que es de Cántalo TV, pero se transmite por Miami Talks. Es a las 8 de la noche y voy a estar allí esta noche. Amarili, muchas gracias por ese cafecito. Así que si pueden pasar esta noche, pasen un ratico y déjenme por ahí un corazón verde. Y luego no se les olvide que a las 8:30 de la noche está conectado también mi ahijado Carlito Madrid. Bueno, en lo que el palo va y viene de este tema de que si 25 millones y el otro diciendo que Trump debería retirarse. Trump lo que sí ha dejado claro y ha confirmado es que tenía que entregarse este jueves por el caso de las elecciones del 2020 en Georgia. Que por cierto, voy a leerle esto y después le voy a decir tranquilamente lo que va a pasar. El expresidente Donald Trump confirmó este lunes que el jueves 24 de agosto se entregará a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, con relación a los cargos que enfrenta por impugnar el resultado de las elecciones estatales 2020. Jesús Víctor, gracias por ese cafecito, muchas gracias. Miren, este es un condado muy pequeño, el de Fulton, donde salió esta fiscal a poner palabras muy grandes y dijo la primera de las acusaciones, de los cargos, es crimen organizado. La primera. Es decir, probablemente el condado más chiquito poniendo la imputación más seria. Y Trump debe estar allí este jueves tiene que entregarse allí. Y dice Trump, Sandra de la Paz, muchas gracias, mi vida madrina. Hoy amanecí con el robo del cartel de la campaña de Alex. No te creo. Alguien tíreme una foto a este comentario, por favor. Aleida, querida, Elena, René. Alguien me puede tirar una foto a este comentario de Sandra.
Gracias, Sandra, por el cafecito y por el comentario. Tírenme esta foto que la quiero reenviar, por favor. Dunia, oye, hoy ustedes están con los cafecitos, pero vaya. Muchas gracias, Dunia, este cafecito, mi niña. Hirviendo, burbujeante. El caso es que Donald Trump ha dicho, ¿pueden creerlo? Yo iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado por una fiscal del distrito de izquierda radical, Fannie Willis, que está supervisando uno de los mayores desastres de asesinatos y crímenes violentos en la historia de los Estados Unidos, escribió Donald Trump en Truth Social. En mi caso, el viaje a Atlanta no es por asesinato, sino por hacer una llamada telefónica perfecta. Ella hizo campaña y sigue haciendo campaña y recaudando dinero en esta casa de brujas. Esto es en estricta coordinación con el Departamento de Justicia del torcido Joe Biden. Se trata de interferencia electoral. Igual, ya ayer lunes, el juez Scott McPhee comenzó a fijar la fianza y las condiciones para la liberación de la acusación. Y creo que la fianza que le han puesto a Donald Trump ha sido de $200,000. Tras las negociaciones con la fiscalía, el presidente ha llegado a aceptar una fianza de $200,000. La fianza que le ha puesto el abogado John Ismet se fijó, bueno, en dos palabras, ha sido por $200,000. Señores, ¿qué trabajo le ha costado a un individuo ser patriota? ¿Qué trabajo le ha costado al presidente Trump poder haber llegado, como es el sueño americano, a la presidencia de los Estados Unidos sin haber sido un político, un aristócrata de la política norteamericana, un simple, como digo, un burgués de pueblo, haber llegado, ganarse estos enemigos, pero además haberse mantenido, haber reclamado lo que corresponde, $200,000 de fianza? Yo estoy segura que la gente va a ayudar muchísimo, pero de verdad que es de ese tipo de cosas que yo he visto en los Estados Unidos y que te deja un sabor extremadamente amargo. Que yo sé que nadie está por encima de la ley, pero en la vida real, cuando tú ves una organización del fuerte, del poderoso, de unos demócratas radicales y de izquierda, con muchísimo dinero y poder, tú dices, si esto es contra un americano poderoso también, porque es un hombre rico, conocido, pero que además fue presidente y tiene millones de personas que lo siguen, ¿qué podría pasar con uno? Te digo, la realidad, este tipo de cosas hace sentir a uno de alguna manera no solamente incómodo, no solamente desconfiado de las instituciones, sino inseguro. Por lo menos yo lo siento de esta manera. $200,000. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero bueno, esto va a ser, ya sabemos que no viven tantos cubanos en Atlanta, mucho menos en este condado. Espero que hayan americanos, no lo creo mucho, porque Atlanta no es un estado donde vayamos a encontrar muchísimos republicanos, pero ojalá que vaya gente allí a presentarse a la audiencia, tal como lo hicimos en Miami, los que vivimos aquí en Miami-Dade County, en Broward, gente que vino incluso de la Florida, de todas las comunidades y de la comunidad cubana, que éramos muchísimos allí. Nos faltan más de 150 likes. Bueno, yo estoy convencida de que esta fiscalía no va a lograr lo que quiere. Y mucho menos Cassidy diciéndole a Donald Trump que se retire de la campaña. No lo creo. Señores, ayer estaba yo en Instagram y me sale el anuncio de una aplicación. Yo fui de las madres que cuando no tenía el GPS, tenía un GPS humano. ¿Cómo? La madre de un amiguito de mis hijas, el abuelo que iba a la escuela. Teníamos como una red GPS de padres y abuelos en la escuela, para que cuando los niños se demoraban, la clase, la maestra, nos conectábamos entre todos. Yo creo que eso es importante. Yo quiero decir que en la escuela primaria de mi hija
yo tengo que agradecer cómo fue el padre de mi hija en esa época, porque él estuvo mucho más activo en la escuela primaria de mi hija que yo. ¿Qué pasa? Que yo trabajaba un horario de oficina regular y él tenía un horario flexible y él logró conseguir horarios para poder llevar a la niña a la escuela. Toda la vida quiso tener horarios para llevar a su hija a la escuela y recogerla a la escuela. Yo, sin embargo, no podía cambiar mis horarios porque tenía un horario de oficina. Yo entraba antes de entrar a la escuela y salía después. Entonces, él siempre fue quien la llevó y quien la recogió a la escuela, que yo creo que fue trascendental y que es algo que los une a día de hoy, porque ella todos los días iba con su padre. De hecho, estábamos divorciados cuando ella empezó la escuela y él venía a la casa donde vivía mi hija conmigo, la recogía, la llevaba y a la hora de la salida estaba en la puerta. Y bueno, yo llegaba después del trabajo y demás, pero por eso es que tienen la complicidad que tienen. Y tenía él en particular, lo conocía todo el mundo, a él en la primaria, en el elementary, lo conocía más a él que a mí, porque yo iba a las reuniones de padres, iba a las actividades, a los play, pero yo no iba a recogerla todos los días. Y las que estaban allí eran todas las madres, los abuelos que estaban recogiendo a los muchachos. Y él tenía una red que le dura hasta el día de hoy. De hecho, todavía él tiene a muchos amigos, padres de otros escolares que iban con mi hija a la escuela. Y tuvo una relación, yo también, pero él la tuvo más cercana. Y tenían una red de padres que ya salió o no salió. Si tú ves que yo no llego, tú la recoges, te la llevas para la casa, me llama, me manda un mensaje. Cuando los teléfonos no eran como hoy, te estoy hablando de casi 30 años. No te preocupes que si yo llego y yo llego tarde, yo voy directo para tu casa, tú lo recoges, lo llamaba. Bueno, conclusión que tenían esa red. Pero después vino el tema del GPS. Y yo le puse inmediatamente a mis hijas el GPS. Y lo teníamos en la familia, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. El padre no me tiene a mí, yo lo tengo a él. Y por supuesto el de mi hija, aunque ya es grande, igual yo sé dónde está. Y es una comodidad tremenda, porque mi hija, que ya ustedes saben que se ha dedicado a viajar por nuestros campos y ciudades, a veces ha estado, qué sé yo, en Alemania. Y yo estoy aquí y hago así, digo, bueno, está en Alemania, está aquí, está allá, está en un museo. Y te da tranquilidad. Pero, ¿a dónde tú podrías llegar? Por ejemplo, cuando empezaron los celulares, la mayor tuvo un celular, porque se llevan muchos años de diferencia. Y la mayor tenía su celular. Se llevan como 7 años de diferencia. Ella tenía su celular, cuando la más chiquita lo veía, lo quería. Y yo recuerdo que el primer celular que le compramos, que lo tenemos por ahí, era una ranita, que lo único que hacía era recibir las llamadas de mamá, de papá, de la casa, y ella podía marcar el 1 era papá, el 2 era mamá, el 3 era la casa, el 4 era abuela. Solamente podía llamar a personas muy importantes. ¿Se acuerdan de esos celulares que eran para niños? Todavía existen. Pero ha salido una aplicación que tú puedes tener a tus niños, tú le das a tus hijos un celular y tú puedes conectar a tu hijo donde quiera que esté, pero van más allá. El hecho es, primero, algo que ponen en el video para anunciar la aplicación te está mandando un mensaje que a mí me preocupa, porque es más de lo mismo que hemos tenido. Es algo parecido a lo que dijo la psicóloga de Univision cuando llegó a la Sintumbare y dijo que tenemos hijos a los que estamos criando con flojera, que no fue exactamente lo que dijo, pero lo que yo percibí. Y segundo, lo que es capaz de hacer esta aplicación. Estamos creciendo a mayores, ¿eh? Tú tienes que estar preocupado por tus hijos. Es maravilloso poder saber dónde están tus hijos, que nadie se lo lleve, que no te lo rapten, que si se camina a la escuela tener el recorrido. Perfecto. Te voy a poner el anuncio y no voy a poder tener audio porque este es el video oficial de la aplicación. Pero quiero que lo veas y tú me digas las dos cosas que me han preocupado. Vamos allá. No tiene audio. Ok, una pelirroja preciosa. Bully. Ella rápidamente le marca a la madre. La madre lo ve. A ella le están tirando cosas en el aula. Le están tirando papelitos, le están tirando una tiza. Y la madre llega corriendo y se la lleva directo para la dirección. Ok.
Otra madre que vuelve a localizar a su hija caminando a casa, maravilloso, llegó a la escuela, perfecto, entró a la escuela, la niña tiene conectada la aplicación, la madre aprieta un botón y la madre no solamente puede saber dónde está, sino está escuchando el sonido alrededor de su hija. Ella puede ver en cada hora, cada movimiento, toda la traza donde su hija ha pasado. Pero lo interesante es que ella puede escuchar el sonido alrededor. ¿Qué es lo primero que me preocupa de esto? ¿De verdad tú vas a salir corriendo a la escuela cuando tu hija a alguien le tire una tiza, le tire un papel, le ale el moño? Se supone que tú tienes que tener una aplicación para llegar a la escuela y enseñar a tu hija a que tú eres la gran salvadora, llevártela a la oficina, llevar a todo el mundo y no permitirle a esta criatura que aprenda a defenderse, que aprenda a lidiar con el grupo, con los demás, que aprenda a entender cómo funciona el mundo. Yo no haría esto nunca. Yo no tengo que decirle a un hijo si te dan, tú pegas. Pero tú tienes que decirle a un hijo, enseñarlo a ser fuerte. Porque tú no vas a poder estar toda la vida con una aplicación en la mano cuando tu hija tenga 25, 30, 35, 50 años. Cuando tú te mueras. ¿Cómo vas a estar tú pendiente a que todos los problemas que tu hijo tenga en la vida, tú vas a estar ahí para resolverlo? Esto es enfermizo. Esto es una superprotección que te hace a tu hijo. Vaya, anormal es la palabra, no puede ser otra cosa. Porque sin ti no puede vivir, sin la aplicación no puede vivir. ¿Dónde está el desarrollo emocional saludable para un adolescente que cuando le tiren una tiza, un papel o le halen el moño, tenga que llamar a la madre? Yo me imagino que la aplicación sirva si tú le dices a tu hijo, déjame explicarte, si te halen el pelo, tú mira lo que resuelve. Ahora, si te sacan una pistola, si hay un tiroteo en la escuela, tú me llamas, ¿no? Bueno, de esa manera sería funcional. Pero lo más interesante se viene ahora. Yo tengo una pregunta. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos en las esquinas en Miami-Dade las cámaras que a toda hora y en todos los rincones cogían a los que se llevaban la luz roja, que las quitaron por un tema de seguridad y de privacidad, que te llegaba una multa de $100 a la casa? A mí me llegó una, al padrino le llegaron dos. Si te llevabas una roja, te llegaba una multa. Y de pronto hubo ciertos abogados que tiraron una demanda y por un tema de privacidad quitaron esa cámara de casi toda la ciudad. Yo eso nunca lo entendí. Porque en realidad, si usted está en un territorio público, que es la calle, si usted está en la carretera, si usted llega a un semáforo, que es un lugar público, ¿qué privacidad? ¿De qué privacidad? $158, efectivamente. Edward, ¿de qué privacidad tú estás hablando? Pero si tú te llevas una roja mal, infringes la ley mal y tú matas a una persona, ¿a mí qué me importa tu privacidad? Ahorita vamos a llegar a que la policía no te va a poder poner el aparatico y ver si tú estás borracho cuando manejas. De hecho, ya pasa. Tú te puedes negar, te cae lo que te cae después, pero te puedes negar. Entonces yo digo, ¿qué historia con la privacidad y el cuidado de la privacidad con una cámara que evitaba muertes? Y resulta ser que sale una aplicación que tú, desde tu trabajo, donde quieras, tú aprietas y tú vas a escuchar a la maestra hablando, tú vas a escuchar al resto de los niños. Eso no infringe la privacidad del salón de clase. Me pregunto yo. Señores, le pusieron cámaras de grabaciones de video a los policías encima. Están hablando de que los maestros deben estar armados. Tú verás que va a haber una ley ya que en todos los classrooms tienen que haber cámaras. Y yo te voy a decir la verdad, yo no estaría de acuerdo con eso. No estaría en lo absoluto esa supervisión sobre los hijos, esa observación, ni por seguridad ni por nada. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Una cosa es cámara en la entrada de la escuela, en los pasillos, eso lo entiendo. Pero en el aula donde está la maestra,
No, yo te garantizo que a mí me vienen y me ponen en mi clase un aula y yo me levanto y yo he sido maestra. Yo me levanto, cojo la cartera y me voy. Y le digo a los padres que quieren cámara, le digo al school boy, le digo a todo el mundo, ahora lo enseñas tú. Pero conmigo, no. No. Porque esto es como el gran hermano, el gran ojo. Pero además que los padres puedan todos estar viendo lo que está pasando. Y la pregunta que tengo, si todo tiene que pasar por la supervisión del padre, cómo los niños se comportan en la escuela, estamos criando a seres de otro mundo, a débiles, a flojos, que les vamos a enseñar. No. Un momentico, el libro, el currículo que le enseña el maestro, estar atento, el maestro que se explique. Pero hasta aquí yo no puedo llegar. Yo dudo que esto sea una idea de gente conservadora, de gente fuerte, de gente... Yo dudo que los conservadores, los republicanos aprueben esto. Lo dudo. A mí esto me parece parte de la agenda 2030 flojita de superprotección y de derechos todo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Te lo digo, ya tú me dirás, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, en risas y redes, en risas, señores, nos faltan, mira, para 310, para 400, 100, estamos hablando de 400, de 120 y pico de like. Ahora mismo vamos a moverlo de don. Miren, visto en redes, yo te digo que hay que reírse. Señores, los memes están explotados. ¿Qué dice aquí? Ya sé leer y escribir. Ya sé lo que se ha buscado leer. Ya sé leer y escribir. Visto en redes los memes de Luis. Abu, la gente no cree que vine por ti. Deja que Yailin se entere. Yo te digo que están los memes reventados. Pero este me encantó. Ten cuidado con las cosas falsas que compra. Mickey Mouse, los billeticos del Monopoly, cositas chinas hechas, ya tú sabes, de marca. Y Lenier. Ay, Lenier, lo que te va a costar para salir de esto. Déjame explicarte que esto no lo borra. Bueno, yo sé que a veces hay gente de memoria muy corta, que a lo mejor en 6 meses, el asunto es aguantar y resistir ahora. Y después... hay mucha gente que se va a olvidar y otros que no olvidaremos nunca. Señores, ¿cómo están las redes? Pero, ¿se acuerdan que ayer yo les dije, yo no había visto esto? Yo les dije a ustedes que era incomprensible para algunos por qué Pedro Luis Ferrer estaba canjeando ahora por la nostalgia o por el deseo de regresar a Cuba a cantar esa integridad que lo ha acompañado cada vez que le dijo en su juventud a la dictadura, no voy a hacer lo que quieres, no voy a cantar solo lo que tú dices. De hecho, se lo llevaron detenido, le cerraron conciertos, etcétera, le cerraron muchísimas puertas. Y la gente se preguntaba, ¿y por qué? Porque yo les estaba contando, todo el mundo está hablando que Lenier está en Cuba, pero Pedro Luis Ferrer también está en Cuba y vendieron solamente 33 entradas y todas las demás dispuso el régimen a quien se las vendía, se las regalaba o se las daba. Y salió Pedro Luis Ferrer a decir, yo no sabía... Y ha dicho, yo creo que quiero volver a otro concierto. Pedro Luis, me da mucha pena decirte, pero yo creo que ese regreso deberías pensártelo. Yo les dije a ustedes que yo creía que era una especie de concierto despedida. Que ha pagado el precio de reivindicarse o de bajar la cabeza, de ponerse un fleje o una bisagra en el cuello por ese regreso. Pero yo les dije también, me parece que esto es despedida, me parece que quizás Pedro Luis Ferrer, no sé, le han dado una mala noticia. Y he visto la foto de Pedro Luis Ferrer y me he quedado impresionada. Yo hacía mucho tiempo que no veía una foto de Pedro Luis Ferrer. Señores, ¿qué edad tiene Pedro Luis Ferrer? Que ha ido a cantar, yo espero que pueda cantar todavía, ¿no? Sonó lo mismo. Ayer lo dije, ayer hablé de esto, ayer no, antier. ¿Pero qué edad tiene Pedro Luis Ferrer? ¿Tiene 70? ¿Tiene 80? ¿Tiene 82? ¿Tiene 83? Lo veo muy mal. Oye, si tiene 70 años, déjame explicarte que tengo miedo porque yo tengo 60, lo que me falta es 10 para estar así. Bueno, es posible. Bueno, pues a mí me parece que sí. A mí me parece que va a ser un
me parece que esto va a ser un concierto de despedida, por lo que veo. Vaya, no me quiero adelantar, no quiero ser ave de mal agüero, pero lo que yo estoy viendo, te digo la verdad, me llamó la atención porque yo no había visto una foto de Pedro Luis Ferrer hace mucho rato. Bueno, por la razón que sea, él sabrá y tendrá que vivir con eso. Señores, Liz Cuesta, la no primera dama, estrena vestido. Y el vestido es como una especie de un cuadro de Van Gogh, pero con Picasso. Es un cuadro, ¿tú te acuerdas de los girasoles de Van Gogh? Qué lindo. A mí Van Gogh me gusta mucho, a pesar de que estaba a little bit crazy, maybe por eso. El frío que yo tuve en Ámsterdam, frente a la puerta del Museo de Van Gogh, que parecía ahí una hombre con corcho y todo tirado encima, fue tremendo, pero lo vi. A mí esos girasoles de Van Gogh me encantaban. A mí Picasso no me gusta porque esas trazas, ese dale para allá, una raya para aquí, una raya para allá y un no sé qué cosa, un tormento. Yo a Picasso nunca lo he entendido, como no he entendido a Puerto Carrero. Ay, por tu vida, me dan mareo, me dan una especie de ansiedad. Bueno, Liz Cuesta nos ha estrenado un vestido que es una mezcla de el rojo comunista, un cuadro de flores como girasoles de Van Gogh y una raya para aquí, para allá, el cuello combinado con lo que parece ser la chamarreta del bolsillo y las mangas. No te puedo ni explicar. Este es el vestido que ha usado la no primera dama, que además está parada al lado de Díaz-Canel como preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo sé lo que tú hiciste. Lo voy a contar ahora. ¿Qué es lo que estás pensando? Ya lo sabemos. Traje la lista entera. Tengo todo lo de la pacotilla. ¿Me dará tiempo a comprarlo todo? ¿Dónde estará la candonga en Angola? Porque esto fue en Luanda, en Angola. ¿Dónde estará llena la candonga? ¿Me verán las cubanas que son médicos aquí, que están candongueando? ¿Me verán en la candonga? No, yo no voy a la candonga, yo voy al mall más caro que haya en Luanda. Pero no, no creo que ella estaba pensando en eso, fíjate. ¿Tú sabes lo que estaba pensando Liz Cuesta, que le han puesto una faja? Estaba pensando, lo van a ver, nos van a tirar la foto. Nos, Popeye, nos tiraron la foto, Popeye, nos tiraron la foto. Ella estaba pensando en nos tiraron la foto. Y se la tiraron. ¿Y qué tú ves en la foto? Mira, el alérgico está ahí. Tú ves ahí atrás, detrás de Liz Cuesta, que hay aparentemente una. No sé si es una funcionaria angolana o es una guardia de seguridad, pero el que está atrás, 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 él es el alérgico. Pero ¿y esta maletona grande que lleva? ¿Qué lleva este maletón, este portafolio? Que parece ruso, ¿eh? Samsonite no es. ¿Qué lleva el portafolio? ¿Eh? En eso estaba pensando Liz Cuesta. Nos tomaron la foto otra vez. ¿Quién lleva el portafolio? El hijo de Liz Cuesta, que ahora está en toda. Está como el Cerelac en periodo especial. Bueno, pues aparentemente Liz estaba preocupada porque sabía que le iban a tirar la foto de todas, todas. Y que nos íbamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué está pasando con el con la batucada que tienen con el hijo de Liz Cuesta? ¿Quién es el hijo de Liz Cuesta? Nosotros ya sabíamos o sabemos quién es Alejandro Castro Espín, el tipo detrás de casi todo, que incluso a la partida de su excuñado, al que dicen que le dio una partida de puñetazos cuando le dio a su hermana. La hermana de Alejandro Castro Espín y de Mariela Castro, la menos sonora, la madre del cangrejo, Débora, la que heredó de papá. Bueno, dicen que Alejandro Castro Espín le dio una de puños a su excuñado, al padre de su sobrino. Sabemos quién es Alejandro Castro Espín y sabemos todos los hilos que maneja después incluso de la muerte de López Levy. Pero el tema está
cuando de la noche a la mañana, evidentemente, yo tengo que decirle aquí, yo no tengo ninguna empatía con ella. Pero Dalia Soto del Valle, la viuda de Fidel Castro, la madre de los hijos legítimos de Fidel Castro, la que tuvo que vaciarle la bolsita de caca cuando se enfermó, bueno, tenía una enfermera, pero espero que como esposa amorosa haya ayudado de vez en cuando en lo que la enfermera entraba al baño y venía a aguantarle la bolsita y las ideas delirantes a su esposo, ya senil, envejeciente y más para allá que para acá. Y yo digo, Dalia, yo no es que crea, no quiera ahora mismo crearte una inquina con Machi, pero déjame hacerte una pregunta así como por casualidad. Tú sabes, porque soy mujer, hija, y nosotros siempre nos damos cuenta de esos detalles. La razón misteriosa por la que el comandante a ti nunca te llevó a ningún viajecito, a ti nunca te llevó de la mano, a ti nunca te sacó, a ti nunca te hicieron un modelito que una modista particular te lo hiciera y no te sacaran a la luz pública y tantos cubanos no supieran de tu existencia, ni que tú existías, ni de tus hijos. ¿Con qué tiene que ver? Cuando ahora llega esta advenediza de un puesto a dedo, oye, Dalia, que este supuestamente dicen no fue a la sierra, este lo que ha dado es lengua en zapato, lo que tú no tienes idea. Y ahora ella, tan equivocada, oye, vestuarista, peinador, cartera rococó, zapatico riquiquí, y ahora viaja a todos lados y va de señorona, de la mano. Y no es primera dama. ¿Y por qué así tú no? ¿Cambiaron las cosas? No. Dalia, mira, ¿tú sabes por qué te pasó eso? Eso te lo dijo a ti la hija. Ixufructa. No. Bastarda. No, esa palabra ella. ¿Por qué? La hija que tú no pariste. Alina Fernández Revuelta. La hija del comandante que espero que no te haya puesto a ti lo... Tú sabes que haya sido a la anterior. A Mirta, por la edad más o menos, podrían... Bueno, no me interesa eso. Pero como diría en aquel momento, dijo que el problema que tú tenías era de peine, de cepillo. Porque no te peinaba Dalia. Bueno, y los hijos Tony, los hijos del comandante, bueno, del muertecito, a la mamá de ustedes no la sacaron a pasear. No les dio el aire, no les dio nada, ni el vestidito de Picasso complicado. ¿Sería porque no se peinaba? Bueno, les tocó a ustedes las malas, muchachitos. A todos, a Antonio, al otro, a Alejandro, el otro. ¡Ay, Alejandro! Les tocó la mala a ustedes. ¡Qué barbaridad! Tuvieron al peor de los padres. Porque mira tú, parece que Díaz-Canel es mejor padrastro que lo que fue Fidel papá para ustedes. Ustedes por ahí... que no pudieron enseñar nunca, siempre escondiditos, viviendo de las mieles del poder, está claro. Con guardias de seguridad, con que los acompañaban, sí, con carrito y lo demás. Pero escondiditos para que no cogieran polvo. Y el hijo de Machi, en lo que va de año, Vaticano, Italia, a Rusia, ahora Angola, oye, con un portafolio, ¿qué lleva? Le está cargando los papeles a la primera no dama, está llevando los papeles de Díaz-Canel, el discurso, le escribe el discurso, está llevando la listica de la pacotilla, está ya autorizado por Raúl, pasó un filtro para que la familia Castro le dé niveles de importancia, es amigo de Alejandro Castro Espín. ¡Ay, tengo una cantidad de preguntas! Mariela, a lo mejor en algún momento te da un arrebato de envidia y dices algo, voy a estar esperando. Bueno, mira, Machi, tú estabas preocupada, vamos a salir en la foto, me tiran la foto, te tiraron la foto en Angola. ¿Y tu hijo? Otra vez ahí, tenemos un montón de preguntas. Señores, quiero anunciar algo que creo que es importantísimo. Yo sé que la película Plantadas la han visto casi todos ustedes. Yo tengo que decir que no la he visto. Ahora van a decir, madrina, ¿pero cómo? No he estado preparada. Sé que voy a llorar. Yo me sé la historia de las plantadas y los plantados, pero no he ido a ver la película, cosa que debo hacer. Y yo creo que lo voy a hacer ahora. Llegó el momento.
Pero la razón por la que no lo he hecho es porque me ha faltado valor. Me ha faltado valor porque yo sé que va a ser muy duro, yo sé que me voy a sentir mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso todos los que han ido a ver la película, va a estar en Canadá. Voy a compartir mañana el link de Canadá. Pero va a estar otra vez en Miami y va a estar en el Teatro Artime. Va a tener una sola presentación en Artimes, septiembre 8. Plantadas, Manuel Artime, septiembre 8. El link de la página, que es My Ticket On, con My Ticket On, es decir, My, de mío, MY, ticket, con CK, on.com. Yo creo que por ahí seguro en algún momento alguien va a compartir el link y lo verán. Pero ¿por qué le digo que es importante en el ir a verlo al Artime el día 8? Va a tener otra presentación, pero esa ¿por qué es importante? Es importante porque Lilo Vilaplana está gestionando con una serie de personas del mundo de las películas, cinematógrafo en los Estados Unidos, poder mover la película y llevarla a niveles nacionales e internacionales. Podría ser para Netflix, podría ser para Amazon, no lo sé. Pero la realidad es que esa presentación única va a ser para que esté allí Lilo y vaya a estar personas que van a venir a ver la película, no del mundo latino precisamente, y ver si toman la película para llevarla a niveles superiores, más allá de los cines de Miami o de Tampa o de Canadá. Así que es muy importante que vayamos allí para apoyar, aunque hayamos visto la película, Elena está compartiendo el link, septiembre 8, porque evidentemente estaríamos mandando el mensaje que la película ha gustado, que la película es importante, que la comunidad cubana la apoya, para ver si la podemos disparar. A ver si la podemos disparar a otra dimensión. Este es el momento, ¿eh? Bueno, yo estaré allí, septiembre 8, Dios mediante. Bueno, vamos a enterrar directamente en una de cubanos. Ya yo estaba allí con Pedro Luis Ferrer, ya estaba allí con Angola, pero no canté la cancioncita, que es lo que a mí me gusta, una de cubanos. Y en una de cubanos, déjame decirte que hay una noticia que dice que después de más de 2 años preso, Luis Roble le han concedido un cambio de medida. De hecho, he visto el video de la madre de Luis Roble, una mujer muy fuerte, muy Roble. Y dicen que Luis Roble, que ha sido condenado a 5 años de prisión por salir a la calle con el cartel pidiendo el fin de la represión y que ya saben lo que ha pasado su madre, etcétera, etcétera. Su madre ha contado a CubaNet que el domingo su hijo no tenía derecho para llamar por teléfono a ninguno de sus familiares, etcétera, etcétera, pero se enteró por otro recluso que lo contactó que le han dado lo que le llaman mínima de campamento. A 2 años de haberlo tenido en la peor de las condiciones, podría ser trasladado a lo que llaman un campamento de trabajo, un campamento de trabajo forzado, con menor rigor que el presidio. Bueno, es una noticia que evidentemente a mí me alegra porque Luis Roble en primer lugar no debió haber estado preso nunca. 2 años después de un castigo profundo, le van a dar campamento de trabajo forzado. Ok, vamos bien. Vamos bien mal. Señores, hay una noticia que le quiero dar en una de cubanos y es de López Obrador. Y ustedes dirán, madrina, ¿qué tendrá que ver López Obrador en una de cubanos? Tú oyes un pedacito nada más y tú dime a qué podría parecerte. Me estoy aquí adelantando. Are you listening? Nos faltan 99 likes. Ese número no me gusta. Bueno, López Obrador niega una acusación o un artículo o una idea que había presentado una agencia especializada en finanzas que había publicado un reportaje que según López Obrador es para perjudicar a su gobierno. El mandatario salió a despotricar de la agencia que este reportaje se basa en testimonio de gente común y corriente de Culiacán,
Culiacán, no quería decir una mala palabra aquí, Culiacán, en el norte del país mexicano, que aseguran que el cartel de Sinaloa utiliza las remesas de los mexicanos que viven fuera y que envían a su familia para operaciones ilícitas. Por supuesto, yo no he visto este reportaje, pero sí he visto a López Obrador que ha salido diciendo que eso es falso, que eso es mentira, que la gente está mintiendo, que las remesas en su país no se usan para el cartel de la droga. Y bueno, el artículo da un montón de detalles, da por ciento la cantidad de remesas que se enviaron en el 2022, el equivalente a las remesas que se han enviado ahora. El artículo es larguísimo, es ¿para qué contarte la cantidad de dinero que sale de los Estados Unidos a México? Algo parecido que lo que pasa con Cuba. Pero a mí lo que me llamó la atención es que hay un reportaje investigativo tan profundo diciendo la ayuda y la remesa que puede ser desde teléfono, recarga, dinero, medicina, ropa, zapatos, que envía, pero especialmente el dinero, que envían los mexicanos a su país, está ayudando para que el cartel de la droga lave dinero. Y yo tengo esta pregunta y hago aquí una similitud y creo que debería, es más, voy a hablar con alguna que otra persona para ver si investiga. ¿Podría ser que las remesas cubanas de la familia a sus, sabemos de las mulas, sabemos de los envíos, sabemos de los contenedores, sabemos de todo lo que la gente está llevando de aquí, evidentemente para lavarle la cara a la dictadura antes que nada, y sabemos de los negocios que lavan la cara? Pero la pregunta que tengo es, ¿los $100 tuyos que van a llegar a tu familiar con una tarjeta que ahora no puede tener cash, etcétera, etcétera, y que terminan en la dictadura? Serían que en particular ya tenemos lo de Supermercado 23, ¿verdad? Lo sabemos, esa remesa donde termina el lavado de dinero de la dictadura. Pero habría que buscar un poquitico más profundo, un poquitico más a nombres específicos del dinerito tuyo que sale todos los días. Porque yo estoy segura que hay un montón de compañías que lavan dinero, por supuesto, de la dictadura aquí. Hay compañías que están operando, generando dinero para la dictadura aquí. Pero el tema sería ese dinerito que sale de Western Union, ese que tú le das una mulita a una agencia de viaje, ese dinero que llega a Cuba, ¿en qué manera está funcionando más allá de las empresas que hay aquí, demás y demás y demás? Interesante. Bueno, te lo dejo ahí. Vamos a ir entrando en. Vamos a ver, pero antes de llegar ahí quiero darle una noticia de lo más linda que me ha revuelto el estómago. Ay, pues tu vida, nos faltan casi 100 likes. A mover los dedos, dice el padrino, den su like, no sean chai. Yo te digo que hay cosas que te remueven el estómago. Y yo que ahora tengo unas ganas de comerme un arroz con frijoles negros y picadillo. Ay, por tu vida, qué ganas de comerme un picadillito como Dios manda, con arrocitos blancos y huevitos fritos. Ay, bueno. Por cierto, yo no sabía que en el Versalles, lo vi el otro día en el Instagram de Willy Chirino, hay un plato que se llama el plato Willy, que es arroz picadillo maduro y huevo frito. Bueno, este no me gustó mucho, esto me dio asco desde la planta, que es una asquerosidad, di tú. Esta es la planta de donde sale ese producto que te vas a comer. Y luego, cuando vi esa planta, dije, los cubanos. Mientras en el buffet de Cayo Santa María estaba la gente que a mí me mata son esas que se agolpan a las puertas del buffet en Cayo Santa María. ¿Comerían o no comerían? Bueno, croquetas de pescado por café. Otra genialidad del régimen cubano. Dice, la mayor planta, oye esto, chiburasca, a ver con qué te lo vas a comer. La mayor planta de procesamiento cafetalero de Cuba, cafetalero Dave, que no hablé de hierbita ninguna, dije café, ha tenido la iniciativa y casi la obligación de diversificar su producción. Planta cafetalera de procesamiento de café, voy yendo,
diversificarse ante la escasez de granos de café e incursionar en la elaboración. Déjame tomar agua. De croquetas de café. Ay, perdón, de pescado. Pero es que el café va a saber a pescado y las croquetas van a saber a café. Ya no sé ni lo que digo. Ay, mi madre. Según un informe publicado este domingo por el periódico Trabajadores, la unidad empresarial de base Torrefactora 8 Vías de La Habana lleva semanas sin encender sus hornos, maquinarias y otros equipos destinados al procesamiento de café con chícharo en el consumo nacional. Como vía implementada para reducir el déficit productivo y su impacto directo en el salario de los 65 empleados, se introdujo la producción de croquetas de pescado para diversificar los ingresos de la empresa y mitigar las dificultades derivadas de la crisis en la producción del café. Tin, tin, tin. Radio Madrina da la hora. 12:16 minutos. Tac, 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 tac. Bueno, no hay café. No importa. Hacemos croquetas de pescado en la misma planta del café. Tú te vas a comer esa croqueta. Tú vas a volver a tomar café. Pero esta gente está haciendo croqueta o están operándole un feto momificado a alguien en un salón de cirugía. ¿Pero qué es esto, caballero? Tigre. ¿Pero esto qué cosa es? Esta gente está con ropa de salón de cirugía haciendo croqueta. Caballero, ¿de verdad que tú vas a creer que los cubanos se ponen? ¿De verdad que tú me vas a decir a mí que los cubanos se ponen toda esta indumentaria? ¿De verdad que se ponen toda esta indumentaria para hacer croquetas, caballero? Pero de verdad que hay que tener... Señores, le dijeron, viene una inspección. Oye, vienen a hacer un artículo de las croquetas de pescado. Somos los bárbaros que de café hemos pasado a hacer croquetas. Arriba, dale, pónganse la bata. Y la bata que no se han puesto nunca en su vida, se la ponen. Mira, guante, tapabocas, ropa de salón de cirugía para la foto. Tú no te vayas a creer que esta gente en lo absoluto trabaja así todos los días. Eso es para la foto. Tiraron la foto, quítate toda esta porquería que tengo un calor que me estoy muriendo. Señores, ¿cómo es posible que terminen haciendo croqueta de pescado en las maquinarias que hacen café? Bueno, cubano, hasta ahora era café mezclado con chícharo. Los turistas dirían, esto tiene un gustico, algún grano que alguna vez alvejas. Diría un español, este café tiene gusto a alvejas. Bueno, ahora a pescado. Y las croquetas sabrán a café caturra. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Vamos a empezar con el tema interesante de Lenier. Lenier para aquí, Lenier para allá. Pero a mí lo que más me gusta es Lenier aquí, Lenier allá. Lenier aquí, Lenier allá. Y vamos a empezar con el más cebollón de los cebollones que se cree que somos tontos. Allá. Lenier, allá. Y el maestro del comentario de Lenier allá ha sido Gerardo de los Cinco. Seguro ustedes lo vieron. Y Gerardo, haciéndose bobo en bicicleta, ha dicho: yo no sabía lo que era el Cayo Santa María Music Fest, pero tantas publicaciones de los odiadores me motivaron a buscar. Bueno, si son los mismos que llaman éxito a una marcha de 100 personas en la calle 8, se entiende que llamen fracaso a lo que muestran estas imágenes. Y este es el comentario de un fracasado. De un fracasado que ya sabemos que llegó a Cuba y se encontró a la esposa gestante. Este es el comentario de un fracasado que quiso ser espía y en los Estados Unidos el FBI y la CIA y algunos cubanos que hicieron la denuncia lo descubrieron. Este es el que se pasó un montón de años preso y no pudo hacer la labor para que le mandaron. Pero además este es el mismo que anda buscando influencers entre los CDRs que dirige y no encuentra nadita de nada y se tiene que amistar con Ana Hurtado.
Este es el mismo individuo que dice ahora que, ups, él no estaba enterado del festival que está en las redes, que estaba en la televisión cubana, pero él no se enteró. A lo mejor por eso es que te está yendo tan mal con los CDR, porque no convences a nadie. Estás a lo mejor cogiendo tu bolsita de pollo extra y no te enteras de nada. Cuidado, Gerardo, que cuando te pongas a decir en tu Twitter que tú no sabías, yo no sabía, yo no sabía, oye, te pueden defenestrar y pasarte a otro departamento. Que hablando de eso, el otro, René, ¿en qué está? Porque a ti te tiraron para la tonga, para los CDR, para la guardia del comité, que ya no existe, para la reunión de las tres vías hablando bobería. Pero a René lo tienen en una posición mejor. Fíjate tú que René se reunió con el señor de apellido Amor, que vive en Tampa, que controla, bueno, no controla, que tiene negocios prósperos, es un empresario, emprendedor, prominente de la ciudad de Tampa, que viaja a Cuba y que físicamente lo vemos entrevistándose, conversando en el despacho. Despacho, esa palabra que le encanta a los comunistas, con el otro, con René. ¿En qué está René? ¿Alguien me puede decir? Porque yo no sé, yo esta gente, la verdad, que como no lo sigo. Gerardo, te tiraron para la tonga. ¿Y René dónde está? René se reúne con un empresario. ¿Y tú? Con los CDRistas. ¿Y tú? Con los CDRistas. Juana baila con la punta del pie. ¿Y yo? Con los talones. Juana baila con la punta del pie. ¿Y tú? Con los talones. Oye, te están dando la mala. Déjame explicarte, René no sale mucho, no habla mucho en las redes, se da el que es un poco más serio. A mí me parece que ese lo dejaron para allá arriba, reuniéndose con empresarios cubanoamericanos. Y tú con los CDRistas. Bueno, no importa. Como te han dejado ahí abajo para cualquier cosa, te dijeron, escribe ahí algo. Y has dicho que, hemos dicho, que se ha dicho, que el festival es una porquería, que no sirvió, que dejaron los hoteles desbaratados, que no ha sido ningún éxito. Oye, lo dijo, pero rapidito. Dicen los odiadores que el festival, estabas anunciando el festival, haciéndote el tonto, pero además anunciando el éxito del festival que no existió. Yo creo que quizás te adelantaste a la bronca, a la gente que se tiraron de la cabeza, a que se enteraron que en la piscina había Ericha Coli, que alguien entró con la caquita, ¿te acuerdas? Porque en el baño no había papel sanitario. Bueno, yo creo que te adelantaste porque los resultados van a venir y te van a dejar clarísimo que ningún éxito. Pero dices tú que somos los mismos que vamos a la calle 8 y que llamamos fracaso festival y éxito en la calle 8. Yo te voy a explicar qué pasa. Mira, número uno, yo te niego eso rotundamente. Hay un montón de personas que yo no me encuentro en la calle 8, que no van a las manifestaciones, que no van a hacer activismo, que los he visto en las redes hablando horrores del festival. ¿Sabes por qué? Porque no han podido quedarse ajenos, incluso los odiadores de los activistas, incluso esos que dicen que no saben nada de política, esos que no hacen activismo, esos que nos llaman CDRistas, esos que odian Otaola cuando llama una marcha, que de política nada, que no van a una marcha, que no han ido a una marcha en su vida, reggaetonero del pi al pa, que han salido a decir, Lenín, te la comiste, caballero, pero ¿qué es eso de pagar tanto y llegar a un lugar y tener que fajarse en la puerta del buffet y que una guagua haya que esperar las 7 horas? Lo han dicho influencers de aquí y de allá, incluso influencers que no se tiran contra ustedes, influencers que defienden a la dictadura y han salido a gritar que el festival ha sido una pesadilla. Te quedó corto y estirado. Porque los 100 que vamos a la marcha, déjame explicarte. Mira, yo no he estado nunca en una marcha, en una actividad para activismo, donde hayan 100 personas. Siempre han sido mínima 400, 500, 800. Pero voy a decirte algo. 100 personas en el primero de mayo es nada. Ustedes ya no. Ya ustedes no agrupan a 100 personas para el primero de mayo. Primero porque tienen miedo de una explosión, que rápidamente haya una marcha en sentido contrario.
Pero segundo, porque tenían antes, cuando estaba Fidel Castro, esa marcha se daba porque ponían la perca de cerveza en la esquina, porque llevaban a la gente empujada desde el centro de trabajo, porque ese día le daban el día y se lo pagaban, porque sacaban a los estudiantes de la escuela, porque le ponían el transporte. Así es fácil. 100 no, 100 mil. Lo hacía el comandante, que se gastó muchísimo dinero para tirar la foto en la plaza. El problema es que ahora ustedes ya no tienen dinero, pero además es que la gente no cree. Ya no tienen transporte para llevar a 100 personas a ningún lado. No tuvieron transporte ni para llevar gente a un festival que cobraron caro, que supuestamente iba a dejar dinero. No tuvieron suficientes guaguas de gaviota o gasolina o lo que fuera, ni para esto, ni para el turismo, ni para llenar las arcas de la dictadura. Los 100 que vamos aquí, los 200, los 300, los 400, vamos después del horario de trabajo. Nadie nos lleva. Vamos en nuestro carro con nuestra gasolina, la que pagamos, en nuestro tiempo libre. Vamos con frío, calor y contra toda adversidad. Incluso a veces pedimos el ratico en el trabajo. Esos 100 que logran concentrarse aquí en el activismo, 10 que hemos visto a veces en cualquier rincón del mundo donde no hay mucho cubano, y vemos 3, vemos 4, vemos 10. Vimos a Habana de la Torre por allá cuando se encontró con Manu Pineda en un restaurante en Italia. Y ella solita le puso un carnaval y le dio la vuelta a las redes. No le hizo falta más que uno. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes de la mano los testimonios, la historia, la verdad, cuando tú eres capaz de poder demostrar toda la porquería que ustedes han hecho en 64 años, uno hace más que los 10 millones de la zafra que nunca ocurrió. Porque una sola persona con dignidad vale por 100 indignos. Así que vamos a darle un respetón y empieza a hablar con coherencia, que estás hablando una bobería, que para qué contarte. Pero además queda el EQQD que te molesta, los 100, los 10, los 5 que nos concentramos en Miami. ¿Qué daño le hacemos? 1, 2 y 3. ¿Qué paso más chévere? ¿Qué paso más chévere? El de activista es 1, 2 y 3. ¿Qué paso más chévere? ¿Qué paso más chévere? El de activista es 1, 2 y 3, ¿qué paso más chévere? ¡Ay! ¡Ay, Gerardo viejo! ¡Allá! Pero vamos a ver a otro que también estaba allá y salió desde otra perspectiva. Y este no es espía y este no es de los CDR. Y dice: sigan dando por CULO con el tema de Cayo Santa María, el Festival Fest, whatever, como se llame. A ver si lo ponemos un poquito en perspectiva. Y esto lo ha dicho Ulises Toirac. Lo que yo llamo cubano promedio se las ve pelúa para moverse en su propia ciudad y comer ellos mismos o darle de comer a sus hijos. Lo que yo llamo cubano promedio las pasa muy cabronas solo para tener un poco de efectivo en la mano. Lo que yo llamo cubano promedio ni siquiera sabe geográficamente dónde queda el puto Cayo, porque entre otras cosas jamás pudo ir y no cree que podrá en esta vida. De hecho, por pertenencia, el Cayo no forma parte de lo que pudiéramos llamar territorio nacional, porque en la práctica administrativa quedó fuera de jurisdicción. No sigan jodiendo, un montón de palabritas. No sigan jodiendo que si la estafa, que si la organización, que si trabajar para los cubanos en Cuba, sin nada que ver. Preocúpense por algo más productivo y encaminando realmente a resolver algo para el cubano promedio. Los otros tienen su problema resuelto. ¿Viste? Bueno, me pareció muy bien, por eso lo quise compartir con Ulises Toirac, que no es que yo comparta todo con él. Bueno, ya estuvimos allá y ahora vamos a venir acá. ¿Cuál es el llevitraje de Cayo Santa María, pero sobre todo de la ida de Lenier? Ya vimos que dijo el Estado cubano en la voz de el Sumitrachi Gerardo. Ya hemos visto que ha dicho un humorista, una celebridad cubana, pero un hombre de a pie, como Ulises Toirac. Y ahora vamos a montarnos rápidamente en un avioncito y vamos a caer en Miami. Vamos a ver qué ha dicho el maestro. ¿Qué ha hecho el maestro? El maestro,
que ayer escuchando a los Peachy Boys, que me ha encantado, esta mañana no pude apenas escucharlo en el mañanero, tenía mucho trabajo, pero lo escucharé. Y los Peachy Boys pusieron el ejemplo preciso de la personita que estuvo montada en la guagua de Patria y Vida, en la guagua de la libertad, que hizo directa, que las vi yo en Instagram a toda hora, llorando. ¿Saben de quién estoy hablando? La esposa del maestro. Ayer los Peachy Boys lo pusieron clarito, clarito como ejemplo. Llorando el pueblo de Cuba. Estaba que lo que le faltó fue el hippieito. Hizo directa, emocionada. Los cubanos en la calle, mis cubanos, mis bri. Yo siempre he querido que ella es absolutamente plástica, plástica, plástica. No sé por qué no veo en esa niña nada real. El amor por el maestro. Bueno, es mi opinión. El caso es que ella, por ejemplo, cuando pasó esto, es de las que olvidé rápidamente, porque había que ir al cumpleaños de mi amiguita, que no me lo podía perder, porque en las grandes ligas tenemos que estar. Nosotros somos artistas y gente importante. Y arrancó rauda y veloz como la otra, la Liz Sánchez, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Y arrancaron y abrieron puertas, abriendo puertas, cerrando heridas, como la canción de Gloria Estefan. Bueno, mientras allá y aquí estaban los cubanos hablando, haciendo un análisis, dando una opinión, el juicio, haciendo el trabajo que se hace en la democracia, en las redes en particular, el entender el entorno, en tomar posiciones o incluso simplemente dar una perspectiva personal de lo que pasa en tu entorno, en tu ciudad, en tu comunidad, en esta distancia tremenda entre la mafia de Miami y la mano larga peduruda de la dictadura. Estaba casi todo el mundo hablando de lo que estaba pasando, del evento, del festival. Incluso los que no quisieron tirarle ni una alfilera de miel, hablaron del festival. Pero mientras esto estaba ocurriendo, ¿de qué estaba hablando el maestro? Bueno, el maestro había terminado por guardar en una gaveta el poema que se hizo a sí mismo. Pero miren en lo que estaba el maestro, chicos, qué nostálgico. De hecho, me puso a mí nostálgica. Lo que pasa, que de pronto dije, ya lo vi, ya me nostalgilizaste. Pero ahora vuelvo a la realidad, a mi entorno real. Miren, maestro, caballero, en lo que los cubanos de la comunidad cubana exiliada, la diáspora, los pan con bistec, los que viven en Cuba y Gerardo estaban hablando de lo que había ocurrido, los periódicos, los canales de televisión. Ay, el maestro tuvo un ataque de nostalgia y empezó a poner en sus redes cosas lindas, fotos tibiti en la playa, cosas que desaparecieron misteriosamente, el carrito del helado, el helado Matilde, el carrito que sonaba. Qué lindo, chica. Yo te digo a ti que él tiene la cualidad de, en situaciones complicadas, poner una que yo tengo que ver, por ejemplo, cuando el tema del racismo de los Estados Unidos, él que nunca había hablado nada, salió y dijo, a mí me paró un momentico, estoy aquí, así desde atrás vino y dijo, estoy aquí, yo me sentí discriminado, pero de la nada. Oye, él que cuando lo llevaron a Puerto Rico salió y dijo, esos cubanos a los que manejan con lo que han vivido, con el dolor, de la nada. Y de pronto sale y dice, Patria y Vida, que no había hablado de política nunca. Y ahora todo el mundo hablando de Lenier, todo el mundo hablando del festival, todo el mundo hablando de la mano larga que nos quiere penetrar. Y él está hablando del carrito del helado. Okay. Yo quiero ser así, yo te digo. Yo en otra vida quiero venir así. Como la vida es roja, no me importa nada, nada me importa. Te importa todo. Ay, vivo. Ay, picarón. Como tú sabes. Eso sí me gusta, ¿ves? A mí me gusta que tú eres buen actor. Tú tienes talento, pero además, tú eres un picarón haciendo videito con mamita. Qué lindo. Ay, nay, dice madrina. Hoy no tengo audífonos, suena que faltan. Bueno, que suene para que den like. Voy para allá, mira, tú ves, ella hoy no tiene audífonos, la empatía con los demás le da igual a la muchachita. Es que somos así, arriba del like.
Yo te digo que tú eres un picarón. Déjame cogerte la carita, maestro. Ay, el sombrerito, pero qué lindo hablándome del carrito del helado, chico. Me ha sacado una sonrisa, maestro. Porque nos hace falta gente así, peace and love constante, crónica. Me encanta. Me encanta, tú con la abuelita, con mamá, con el carrito de helado, ¿eh? No me voy a meter en eso porque yo lo mío es el teatro, lo mío es llenarlo. Tú sabes, ya yo pasé por ahí y a la larga un día es patria y vida y un día es silencio, otro día es patria y vida. Tú ves, pero como yo llevo tantísimos años que yo sé que esto es un viene y va, que un día estamos arriba, otro abajo, que un día los cubanos salen en maleconazo y después se pasan 10 años sin ir a ningún lado, pero que va a llegar. Va a llegar. Lo curioso de esto es que el día después todo el mundo va a aprovecharse de la situación. Los que dijimos, los que hicimos activistas y los que estaban hablando del carrito del helado. Qué cosa, ¿eh? Qué lindo, caballero. Y después vienen algunos y dicen, no, porque los americanos ya la guerra la tenían ganada. Los mambises contra los españoles. Los americanos llegan al final de la guerra porque son arribistas y oportunistas para llevarse una medalla. ¡Ay! Mira tú, y como hay gente que yo te digo a ti que hay gente que tiene esa actitud, están así calladitos, agazapados, pero en el momento, la verdad, se encaraman y gritan más que nadie. Qué cosa, chicos. Pero bueno, eso pasó por acá. Pero otro que vino y habló por acá fue Carlos Lazo. Ay, Carlos Lazo. Ay, ustedes no vieron el videito que yo saqué de Carlos Lazo. Le ha dado como una cosa a Carlos Lazo, chico. Esta hora que baila por todo, canta por todo. A mí me parece que él me está viendo cantar. A mí me parece que, por cierto, ayer me pasó uno de los de la contramarcha. Porque cuando pasó lo de Carlos Lazo en Miami, que venía pasando hace mucho tiempo, y algunos salieron a la contramarcha, había gente que iba a una marcha, contramarcha, organizada, respetuoso y en todo su derecho. Pero se formó un titingote, ¿te acuerdas? Se fajaron, le dijeron cosas a una de las muchachas que fue de las primeras en empezar en la contramarcha, se fajaron entre ellos mismos, se llevaron a este preso, aquel gritó, llegaron dos o tres elementos que pusieron las contramarchas malas, que se hacían ver que el lado de nosotros, que no era el mío, que si gritaban malas palabras, que quemaban mal. Oye, las echaron a perder. Y yo dije, eso no sirve. A la larga le están dando la visualización al señor Lazo, que es lo que quiere. Es lo que quiere es provocar y formar esto para que vaya la gritería y la cosa y que queden mal. Bueno, ayer vino uno de las contramarchas y me dijo, yo compartí algo de Lazo y dice, y tú ahora compartiendo de Lazo cuando estuviste en contra de las contramarchas. No, estuve, no, estoy. No es pretérito, es presente, continuado, ¿ok? Estoy, estaré, ya sabe que ya eso es futuro. Bueno, yo cuando te pone a hablar muchas cosas te hago así, mira, pum, te doy de baja. Te quito rápidamente. René, ahí está René Hidalgo, ¿eh? La llave también de la peña. Gracias por ese cafecito, querido. Bueno, vamos a ver en qué estaba Carlos Lazo para llegar a Lenier, en lo que estaba el festival. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! Bueno, Carlos Lazo estaba en esto. Mira para acá. Miren a Carlos Lazo. ¿Qué le importa a Carlos Lazo que cuando él vaya con tres más, cuando él vaya, por ejemplo, con ella a una contramarcha con Medea Benjamín? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Medea en los pies? Cuando vaya, que se ha tirado una foto con Eleanor Roosevelt, cuando Medea vaya a la marcha con él, ¿qué le importa Lazo? Que vaya nadie a gritarlo, si eso es lo que Lazo quiere, que le griten para que la gente diga, ay, mira cómo son de extravagantes los cubanos. Bueno, ¿qué dijo Lazo y qué hizo Lazo mientras Lenier estaba en Cuba, mientras el caballo Santa María, dice Lazo. Festival, Lazo, como Mr. Magoo, no se entera de nada. ¿Tú te acuerdas del muñequito americano que caminaba, que era ciego? Iba, píquete, 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 y llegaba a la punta del abismo y paraba justamente ahí y llegaba al río. Carlos Lazo igual, él no se entera de nada. Dice Carlos Lazo, festival de música, la gente diciéndole cosas, y él, festival de música en Santa María, Cuba, el amor se va imponiendo contra el odio, no hay duda, la gente regresará del odio. La gente regresará del odio, el amor ganará la batalla, descarga semanal. Estaba en eso. En eso es lo que estaba Carlos Lazo.
anunciando festival y poniendo en vivo la historia del festival de del Cayo Santa María. Y fue más allá todavía. Presidente Obama, usted que asesora al presidente Biden, por favor pídale que se levanten las sanciones que castigan y matan al pueblo cubano. Escribámosles todo. Vamos a escribirle los cubanos a Obama. Le dejo ya otras cartas. Escríbanle a Obama pidiéndole que interceda para que Biden modifique la política de asfixia económica contra la familia cubana. En esta directa hablaremos de cómo nos vamos a movilizar todos y a dónde tenemos que escribir 1 millón de firmas para que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. Para pa. Puentes de Amor se suma a las organizaciones que están firmando para pedirle a Obama para que. Y todavía hay gente por ahí, como un muchachito que vi esta mañana, que le hice un TikTok. No sé cómo irán los views, pero te hice un TikTok, mijito. Porque se supone que nosotros es que no dejamos vivir a Beñé cuando damos una opinión. Pero tú quieres que yo me calle. Cuando yo tengo aquí metido entre nosotros a Carlos Lazo, haciendo el anuncio a festival, recogiendo firmas entre cubanos, se sumarán los reggaetoneros, se sumarán los que defienden a Lenier, se sumará Chocolate a firmarle a Carlos Lazo una cartica para escribirle a Obama para que levante el embargo. ¡Tarata! ¿Y todavía tú crees que yo me voy a callar? No, no es que yo me vaya a callar. ¿Todavía tú crees que yo puedo callarme? ¿Que yo necesito hacer silencio? Yo lo he dicho siempre. A la dictadura le da lo mismo, le vale nada que tú y yo estemos unidos. La dictadura lo que pretende es que tú y yo nos callemos. De manera que yo cada día gritaré más. Me estoy quedando muda de tanto gritar. Bueno, pero mientras Carlos Lazo estaba en esto, pidiéndole al presidente Obama, Carollo y Esteban Bobo estaban diciendo, Lenier, ni el sol te da. Hicieron un comunicado y ha salido la señora, caballero, yo creí que yo estaba gorda. Ay, madre. Yo creí que yo estaba gorda. Ustedes me vieron a mí sentada de cuerpo entero en la directa con Trujillo. Yo creí que yo estaba gorda. Gorda está a lo de mi Ruth, la señora tirador. Vaya, es lo que yo me percaté. Es como que una cosa que yo dije, cuando yo me sienta que estoy haciendo más con la dieta, yo bajé esa foto para verla. Ay, madre, pero ayer estaba haciendo una directa y que tenía una falta de aire. Yo cuando camino me agito, primero porque soy alérgica y segundo porque estoy sedentaria y tercera porque los gorditos estamos sedentarios. Pero ella estaba hablando tranquilamente sentada y era, oye, como Jorge Junior, yo decía, pero le va a dar, ay, no la puedo ir, que me da un poquito de estrés, me da ansiedad. Diciendo una bobería, llamando a la turba, llamando a la claque, llamando a los perdularios, llamando a los furrumacas, a los chumanchú que se unan para contra los políticos, porque a Lenier lo tienen que dejar cantar, porque tú artista date a respetar. Hoy lo que le faltó decir fue hacer y date a respetar. ¡Qué gorda! ¿Ustedes la han visto? Yo voy a compartir la foto. Oye, cuando una gorda le tira a la otra y le dice, muchacha, pero te fue por encima de Millón y de sandunguera nada, yo no creo que ella pueda bailar como yo me tiro. Vaya, me tiro para que tú sepas ver que yo llego y le digo, taca, 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 taca. Oye, de ahí hay que darte respiración boca a boca, niña. Por favor, ocúpate, mira. Yo sé que yo tengo que hacer dieta, estoy tratando, ocúpate de Esteban Bobo, del otro, del otro, del otro, pero oye, cuídate un poquito tú misma. El consejo que le está dando a los reggaetoneros de que se agrupen, que hagan una especie de revolución. Caballero, esta semana en FIU un montón de muchachos diciendo una revolución marxista contra los precios de la leche en Miami. Ahora de pronto una ex analista política, no, que era ella, canchanchera. Bueno, no importa, lo que fuera, diciendo, únanse todos los batuqueros del reparto, únanse contra el alcalde. No puede ser que no te dejen cantar. Sí puede ser. Y lo voy a dejar para esta noche, mira. Porque esta noche, como voy a estar en Miami Talk, y probablemente esa pregunta de qué dijo Esteban Bobo y qué dijo Carollo, te voy a dejar allí porque sí puedo
incluso pedirle, exigirle a los políticos lo que ha ocurrido, que no le den ni la luz ni el sol. Esta noche te lo explico, ¿ok? Bueno, señores, hay una cosa que yo te digo que más allá de... Por cierto, quería compartirles, denme un momentico, porque sabes que me olvidé en una de cubanos de darte... Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá. Abandonada, muriéndome. Tiene 6 días aquí. 6 días. Tiene la pierna fracturada a la derecha. Sí. Marta León. Marta Juana. León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá. Abandonada, muriéndome. Tiene 6 días aquí. 6 días. Tiene la pierna fracturada a la derecha. Sí. Bueno, parece ser que en lo que Lenier va a ver a su abuelo, que le dio una cosa, esta señora, quería decirlo porque la noticia dice que ya la rescataron. Esta señora venía por la frontera, estaba en la selva del Darién, estaba aparentemente en el área de Panamá, venía con su hijo, se fracturó una pierna y su hijo se fue. La dejó abandonada a su suerte. Llevaba 6 días con una pierna fracturada. Yo te digo, está viva de milagro. Yo tuve una pierna fracturada y lo primero que me pusieron fue anticoagulante. Esta señora está viva de milagro porque no era su día. La hija, ¿qué pasó? Que está tirada y de pronto una persona que viene pasando, un costarricense creo que era, bueno, estaban por el área de Costa Rica, viene una persona pasando, la ve y le pregunta, señora, yo soy cubana, ¿cuál es su nombre? ¿Qué hace aquí? Mi hijo se fue y me dejó abandonada. Entonces lo pusieron en las redes y la hija de la señora que vive en Brasil se enteró, salió a las redes, salió a pedir que por favor cualquier persona que estuviera pasando por allí que trataran de rescatar a su madre. Daniela Rojo, la chica cubana que era activista en Cuba, se sumó a esta campaña y aparentemente la hija ya está viajando a través de Panamá desde Brasil y están llegando y ya parece que a la señora la rescataron y se la llevaron a uno de estos refugios para inmigrantes en Panamá. Pero ahora ha salido una noticia nueva de que no solamente el hijo la abandonó, sino que el hijo la tiró para quitarle el dinero. Parece que ella era la que traía el dinero del viaje escondido, porque ya sabes que hay mucha gente a la casa de robar a los que vienen por la frontera. Parece que el hijo quería quitarle el dinero y la empujó o la tiró. La señora cayó, se fracturó. Y lo más lindo no es esto, es que parece ser, dicen en las últimas cosas que he leído, que el hijo llamó a la familia y le dijo que se había muerto y que la había enterrado. ¿Qué clase de hijo? Y la dejó tirada. Pero la encontraron, la dejó la... Señores, de verdad que hay gente mala. Y después hay gente que me dice a mí que no podemos, que hay que confiar, que hay que creer en la vida. Increíble. Bueno, ya la señora está en un refugio, su hija está yendo para allá, está pidiendo una visa humanitaria para ver si la puede llevar a Brasil. Personas buenas que la vieron y quisieron ayudarla. Volviendo al tema, tú viste de lo que te acabo de hablar, de la opinión sobre el festival, pero sobre todo sobre Lenier allá y aquí, y el festival allá y aquí. Yo te voy a decir la neta, neta. La neta, neta. Tú vas a decir, madrina, ¿qué es la neta, neta? Lo que cuenta. Lo que, mira, tú verás. Te la voy a decir. Tú viste que el festival fue, unos dicen una cosa de festival, la mayoría decimos otra, que si Lenier fue, unos dicen y defienden, otros no. Te traigo la neta de allá. La neta de allá. Este año... La meta oficial para el 2023 de la dictadura cubana, del ejército cubano, de Gaviota, para llevar turistas a Cuba era de 3.5 millones de turistas. A este momento tenían que haber tenido ya esa cantidad. Tienen de enero a julio no han llegado al 1.5. Ellos tenían promediado 3.5. Están por 1.5 millones, es decir, que no han llegado, que lo que falta del año es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, en los 6 meses no han llegado a la mitad de la meta. Así que la neta neta es que festival venga, festival vaya, están en el turismo mal, por eso es que te están llamando a ti, cubano. Y la otra neta, neta, y que se refiere a nosotros, te la va a dar con filo.
no te la voy a dar yo. La conclusión del festival, y ahora voy a ir directo a Lenier, pero la conclusión y mi resumen del festival termina así, más allá de lo que diga Gerardo, más allá de la manipulación ideológica de ellos, etcétera, etcétera. Termina con estas dos noticias que yo encuentro en las redes y digo, lo tengo. Una, no han cumplido en 6 meses ni la mitad de la cantidad de turismo que estaban supuestos a llevar en 1 año. Y le quedan 4 meses. Pero además le quedan 4 meses, 4 meses donde los cubanos no van a ir a veranear a Cuba. ¿Por qué? Porque los cubanos no van a la playa ni en diciembre, ni octubre, ni noviembre. Y están los niños en la escuela, los que viven fuera y los que le mande la familia dinero de aquí. Pero los turistas que van a Cuba, después de haber visto lo que ha pasado con el festival, estoy segurita que muchísima gente cancelará. Tanto así que hay un joven argentino, que te lo voy a poner mañana, TikToker que va a Cuba, en su TikTok dice una playa muy linda, un coco muy lindo, una gente muy linda, pero tremenda miseria. Argentino. Entonces, te queda claro que yo no creo que los 3.5 millones de turistas van a llegar, ¿ok? Construyan hoteles, todo lo que quieren. El asunto no es construirlo, es llenarlo. Ahora bien, lo más interesante de todo, no lo he dicho yo, lo ha dicho el programa Confilo, ese que ya en cualquier momento desaparece, que desapareció de Facebook, y que en el periodo de 1 mes tienen 3 programas en YouTube que cada día van más para abajo. Y Michelle Torres Corona, que está hablando con un especialista de redes, de lo que son las redes y las influencias, forma un trabalengua, pero te lo dice él. No te lo digo yo. A ver quién va ganando. Para ti. Para tú que estabas mandando el mensaje subliminal. Diciendo de que algunos dicen que ganaron. Y la idea es que fueron. Y que si hay gente que quiere ir a Cuba a cantar. Y que si hay gente que quiere ir a ver artistas a cantar. Que casi lo quisiste decir. No lo dijiste. Pero yo sé interpretar. Lo que quisiste decir fue que lo que ha quedado claro no es que este exilio se movilizó, que lo que ha quedado claro no es que hay dignidad y principio. No, según tú lo que ha quedado claro es que hay un grupito de gente que si en Cuba le pusieran artistas de talla internacional, irían a verlo, que están dispuestos a ir. No, te quedaste corto en tu mensaje subliminal. Los 4 gatos que están dispuestos a ir de aquí allá a ver un concierto, si habían 4, serán 2. Porque después de ver el absurdo y la incapacidad de la dictadura para poder transportarlos, para poder tenerles un cuarto limpio, para poder tener una piscina donde alguien no se haga caca o sin poderse limpiar, entrar con comodidad, para no tener que hacer una cola en el buffet y no tener que bañarse en el lavamano del baño del lobby del hotel, los 4 que querían ir se van a convertir en 2. Pero además, esos que saben y van a ver evidentemente la reacción de Lenier y lo mal que puede explicar, porque lo que ha ganado es evidentemente el discurso de dignidad, el discurso de la historia, de prohibido olvidar, que habla de los testimonios de la gente que hemos vivido, los demás de la dictadura. El discurso no gana, se impone. No solamente porque seamos más los que queremos no olvidar, sino porque es más la gente que despierte, se da cuenta, y gente que no hablaba de política se vira y dice, Lenier, apretaste. Pero si a ti te parece que nosotros no hemos ganado, si tu mensaje subliminal es decir que no hemos ganado, no te lo voy a decir yo, voy a dejar que te lo diga Confilo. Vamos para allá, vamos a que te lo diga el propio programa. Que tiene muchos ciudadanos del mundo. Escuchen. Olviden las boberías. Muchos ciudadanos del mundo. Escuchen. En cualquier confín del planeta. Un artículo en Granma del doctor en ciencias Ernesto Esteves Hans hace un pormenorizado análisis. Yo lo corté, pero lo que él dice es la participación de la gente en el internet, en las redes, que tiene cualquier ciudadano del planeta, en cualquier rincón del planeta, no menos en Cuba. En Cuba ustedes le cortan la internet cuando les da la gana. Y es carísima. Y la tienen que pagar los familiares desde afuera. O el que roba jamón en el hotel para poder pagar la internet. Pero él mismo dice,
las redes que manejan ciudadanos en cualquier rincón del mundo le debería dar pena. Vamos para allá. Vamos a ver qué dice al final. Información que tienen muchos ciudadanos del mundo, en cualquier confín del planeta. Un artículo en Granma del doctor en ciencias Ernesto Esteves Rams hace un pormenorizado análisis de la interrelación entre ese irracionalismo y una agenda política ultraconservadora y contrarrevolucionaria por esencia. Y lo hace a partir de ejemplos como el de la Fundación Pager, poderosa organización que se dedica a difundir el discurso más rancio de la derecha. Ya saben, los pobres son pobres porque quieren, la desigualdad es buena, el cambio climático es una mentira de la izquierda. Y lo hace a través de videos e influencers que penosamente tienen mucho alcance. Oh my God, ¿qué dijiste? Dice, puso el ejemplo de cuestiones de derecha y puso el ejemplo de una página americana y pusieron ejemplo porque no nos quieren tocar. Oye, con filo ha ido de estar en Facebook y sacar lascadas y cortes de directas de Otaola y de otros influencers en su canal de YouTube y de Facebook a no mencionarnos. Ahora hablar de Prayer y hablar de otras aplicaciones en inglés de influencer americano porque no nos quieren mencionar. ¿Sabes por qué? Él lo acaba de decir. Lamentablemente, influencers que tienen mucho alcance. ¿Tú sabes qué cantidad de personas tenía Alexander Otaola en el programa de la mañana del Mañanero ayer? Rompió récord. Bueno, no sé si será récord. Tenía 10.000 personas casi conectadas. ¿Y tú sabes cuántas personas conectó en el programa de la tarde? Que yo lo vi, 26.000 personas conectadas en YouTube. Olvídate de Facebook. Influencer que lamentablemente, pégame ese hashtag ahí, Joa. Ese hashtag que lo tengo hace rato dando vueltecitas, ¿se acuerdan que lo dijimos? Pero yo lo puse, vamos a poner ahí, hashtag vamos ganando. Péguenme ese hashtag, caballero. Hashtag vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando. 26.000 personas conectadas solo en YouTube. Y Alexander Otaola, que puedo decirte que yo he tenido un montón y les agradezco a todos los que han llegado al canal. Muchísima gente se ha suscrito en la última semana. Porque ustedes están puestos. Porque estamos puestos. Muchísima gente este fin de semana, personas que me escucharon en Trujillo, jóvenes que quieren aprender de los más viejos, como bien dijo Reflexiones de Denny, a quien agradecí por el video que hizo. Muchísimas personas que creían que me iba a fajar con Trujillo, Trujillo conmigo, hicimos el debate en democracia y en respeto. Dos cubanos que somos absolutamente diferentes. Muchísimas personas que me vieron bailando, muchísimas personas que me vieron retando con simpatía y risa, sin falta de respeto al divo, personas que me han visto dar mi opinión sobre Lenier sin insultarlo, se han ido sumando, se han ido suscribiendo a este canal. Estas últimas dos semanas hemos crecido muchísimo en la peña de las emociones. Y todavía es un canal pequeño. Y soy una señora de 60 años que está en su cuarto con la cámara atrás y en bata de casa. ¿Qué decir de otros youtubers que llevan mucho más tiempo que yo, que tienen una estructura, que tienen productores, que tienen editores y que van ganando? Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Influencers que tienen mucho alcance. Contrarrevolucionarios, recalcitrantes, pero que tienen mucho alcance, no lo dije yo, hashtag vamos ganando. Y lo que ha ganado en este exilio, más allá de los cuatro que salgan, que adoren la música de Lenier, que le quieran pasar la mano, más allá que Chocolate, más allá que el Tiger con su risa agobiante, ha sido la verdad, ha sido la dignidad, ha sido la coherencia. Gente que no habla de política diciendo, Lenier, te pasaste. Señores, pagar tanto dinero. Pero no solamente gente que está afuera, gente de aquí que fue y que fueron cuatro gatos. Decir, venir aquí, pagar caro para esto. Vamos ganando. Porque la verdad se impone. Ahora vamos a ir a ver a Lenier. ¿Qué es lo que ha dicho Lenier? Vamos a escuchar a Lenier. Hola, esto es un mensaje para todos mis seguidores. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, de sábado para domingo, 24 horas solamente, fui a ver a
a mi abuelo que está mal de salud. Quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano, que eso es mentira. Yo no tengo que ver con el festival cubano, no tengo que ver con ese evento que se hizo de ese festival, ni estuve ahí tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer ni a nadie mi posición política, porque mi posición política sigue siendo la misma. Yo soy artista, aunque no sea político. Quiero decirle que sigo defendiendo a mis cubanos, sigo defendiendo a toda mi gente, sigo diciendo patria y vida. Leniel sigue luchando por la libertad de Cuba, así que besito. Qué linda la lucha de Leniel por la libertad de Cuba, me encanta. Me pareció maravilloso la foto tuya con abuelo, el abuelo que tenía el nalgón y las chancleticas caras. Me pareció bárbara la lucha por la libertad tuya del pueblo cubano. Sentado en una de las casas que usa la jerarquía de la dictadura cubana, Raúl Castro, la familia Castro, Díaz-Canel, una casa que yo estoy segura que el 90% de los cubanos en su vida han visto una casa como esa. Sentarte allí relajadamente, con comida, con atención, en un callo donde esta que está aquí, esta cubana que está aquí, cuando me fui de Cuba, ni soñar, no sabíamos ni qué eran los callos, para que tengas idea, porque había un misterio tan grande de esos callos que pertenecían solamente a Fidel Castro y al recreo de la familia Castro, que la gente de mi generación, nacida en Cuba, no sabíamos ni qué eran los callos, la callería. La callería, yo no sabía que se llamaba ni Cayo Guillermo, ni Cayo Santa María, porque estábamos prohibidos no tan siquiera ir ni enterarnos qué pasaba allí. Y tú has ido a quedarte en una casa de la familia Castro, de Díaz-Canel, con Tecachi, con la mujer, disfrutando. Leniel, te tiraron la foto y te tiraron el video. ¿Quieres que te diga algo? ¿Tú quieres que esta noche tú no puedas dormir tranquilo? Olvídate de lo que yo digo. Empieza a recall, empieza a apuntar qué fue lo que hablaste con Tecachi allí. Porque yo te garantizo, acuérdate que yo vengo desde la época del ICAP, yo te garantizo que en esa casa espectacular, bella y maravillosa, en cada uno de los rincones había un micrófono y cuidado, no una cámara. Tú no tengas cuidado de que te hayan visto, no sé, en algo. Tú no tengas cuidado de que esté todo grabado, Leniel. Gil, cuando el Tiger estaba hablando de un Gil, parece que no sabía el Tiger que el próximo Gil ibas a ser tú. Te tomaron la foto, Popeye, te la tomaron. Fuiste probablemente confiado. Bueno, empieza a escribir y trata de recordar qué fue lo que hicieron, qué fue lo que tomaron, qué fue lo que comieron, qué fue lo que hablaron en la casa maravillosa donde te quedaste. Qué linda manera de luchar por la libertad de Cuba. Que eso no lo paga tu dinero, eso lo paga tu influencia. Porque que yo me quede en una villa, en un hotel, que la pase de maravilla, que me vaya de rumba, lo pago con mi dinero, aunque fuese vendiendo aquí anuncios. El problema es que tú probablemente no has pagado nada, ni Tecachi tampoco. Te lo ha puesto y te lo ha financiado, lo más seguro, la dictadura cubana. Dudo que la dictadura cubana le haya cobrado a Tecachi cuando Tecachi fue de gratis por amor al pueblo y no cobró nada. Pero lo interesante en esto que ha dicho Leniel es, hola, esto es varias cositas. Vamos a escuchar. Es verdad que yo estuve este sábado en Cuba, el sábado para domingo. Primera. Muchas gracias, Nelson. Dice Nelson, atención a las palabras. Dijo Leniel, sigo diciendo patria y vida. Leniel no es decirlo, es sentirlo. Y la palabra. Gracias, Nelson. Muchas gracias, querido, por ese cafecito. Sí, pero vamos a ir oyendo, Nelson, escuchen bien lo que ha dicho Nelson porque es real. Ahora vamos a ir palabra por palabra. Dice, ¿es verdad que he estado en Cuba? No, tú no eres sincero. Tú no has venido a contarnos que estuviste en Cuba. Cuando tú quieres contar algo así, no es que estás obligado. Tú tenías que haber puesto el video en Instagram y decir, estoy en Cuba.
tú que sales en tus redes y haces directos y directos y directos y videos y cositas para que tus fanáticos te sigan. Tú te imaginas, tú que estás buscando evidentemente que la gente siga tu música, comercializarte, tú y tu equipo. ¿Cómo es que no llegaste a Cuba como hacen todos los influencers y los artistas cuando van a cualquier ciudad? Mira, estoy aquí. ¿Por qué tú no sacaste un video en Instagram y dijiste estoy en Cuba? Porque tú creías que ibas a pasar calladito, calladito. Y que nadie te iba a encontrar. Voy 24 horas, me bajo en un jet privado sin pedirle permiso al Estado cubano. Eso que te lo crea tu abuelo que está en Cuba. Porque yo, incapaz. Que tú ibas a llegar en un jet. Lenier, si tumbaron las avionetas de Manos al Rescate, las avionetas de Manos al Rescate, donde tenían un espía colado y sabían que lo que llevaba eran pancartas y agua, agua, para los balseros, los derribaron. ¿Tú no has oído el audio de cómo los mandan a matar y los tiran? ¿De verdad tú crees que tú puedes con el enemigo tan grande, imperioso, imperialista norteamericano, que la dictadura vive diciéndole a los cubanos que lo van a invadir con el radar chino que tienen para cuando venga un avión del norte? ¿Tú me vas a decir a mí de verdad que hay que ser cebollón o creerse que la gente lo es? Que tú te has ido, que tú has entrado, que no pediste permiso, que llegaste en un jet privado y que no le pediste permiso a nadie, que nadie sabía que ustedes llegaban, le hubieran tirado en el aire como las avionetas y no hubieras aparecido como Camilo Cienfuegos nunca. Hans, dice Hans, 26,000 dispositivos, el doble de personas. Hans, a dato, gracias querido por ese comentario, ese cafecito. De verdad que a mí me van a hacer creer, Lenier, el otro, que pueden llegar a Cuba. No un avión comercial, porque un avión comercial todavía estaría en la cola del aeropuerto y ya tendríamos la foto. En un avión X, en un jet, no sé en qué sería, llegar a Cuba y no pedirle permiso a nadie. De verdad, Lenier, que tú vas a decir eso, que tú no. Bueno, tú no se lo pedirías. Se lo pediría a Boris, se lo pediría el equipo de Tekashi, el tuyo. Te hubieran tumbado en el medio del agua como tiraron las avionetas de Manos al Rescate y no te encontraban como no han encontrado a Camilo. ¿A quién tú le vas a meter este número? Yo, sí, es verdad que estoy... No, tú no has venido a hacerte el honesto ni el sincero con tu público. A ti te cogieron, a ti te tiraron la foto. A ti te cogieron asando maíz en púa, Lenier. Y salió, está Lenier en Cuba, está Lenier en Cuba. Y Otaola sacó incluso la notificación de que tú estabas en Cuba. Por eso es que has tenido que decirlo. Porque te cogieron. Ni tu equipo, ni el de Tekashi, ni la dictadura fue suficiente para protegerte de que no nos enteráramos. Porque vivimos en un país libre. Estamos en las redes y estamos puestos. Entonces, no te me hagas el honesto. Tú has venido ahora a limpiar. Pero lo curioso es que tú llegas y dices, a mí no me importa la opinión de nadie. Y si no te importa la opinión de nadie, ¿para qué sales a explicar? Yo estaba en Cuba. A mí no me importa la opinión de nadie. A mí no me importa lo que diga nadie ni los influencers. Porque además se concentró en los influencers. Espérate un momentico. ¿Cuántos artistas dieron una opinión? ¿Y cuántas personas salió a dar una opinión que no eran influencers? ¿Por qué los influencers? Ah, claro, es que me acabo de dar cuenta que el propio Confiro ha dicho influencers con muchos seguidores. Claro, que todo ocurre en las redes. ¿Por qué no hablaste de la televisión? Si todas las cadenas de televisión, América TV, el otro, hasta Univisión ha dado la noticia. ¿Y por qué tú te concentras en los influencers? ¿Por qué tú no dices la prensa, la radio, televisión, la prensa escrita y los influencers de Miami? Porque tú hablas nada más que los influencers. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque estamos puestos. Porque no tenemos el editorial de la prensa escrita ni de la televisión. Porque tiramos a la cara y decimos lo que pensamos en nuestro derecho, en nuestra libertad. Porque te cogieron. Así que si te importa, Lenier, si no te hubiera importado, no sales y no respondes. Mira, tú sabes... ¿A quién? A lo mejor en algún momento lo ve. Pero tú sabes a quién no le importa y quién no ha salido y le queda muy bien. Que dicen de ella, que la acusan de, que la critican porque la quieren. Bueno, le han pronosticado hasta matarla.
aquí pusimos un audio de una persona que quería matarla, Rosa María Payá, y no le responde ni se justifica ante nadie, porque tiene la cabeza alta y la moral todavía más arriba. Si a ti de verdad no te hubiera importado, si tú de verdad sabes que esto no va a dañar tu carrera, que es dinero, y de verdad no te importa lo que dicen los influencers, tú no hubieras salido a explicar que tú no tenías nada que ver con el festival. Te hubieras quedado a los Rosa María callado, haciendo la tuya. Te importa, te afecta. ¿Sabes por qué? Porque te afecta esta, porque te has convertido en la punta de lanza, porque te has convertido en el mejor ejemplo de lo que un traidor, ni tan siquiera a su comunidad, a sus propias palabras, es. Lo que una persona que se traiciona a sí mismo es. Has quedado como ejemplo para la historia de esta comunidad, de este exilio, de patria y vida. Los renegados, los que se bajaron del carro de la libertad, de patria y vida. Pero lo interesante que ha dicho aquí Lenier no es esto. Lo más interesante que nos da Lenier es cuando dice: yo sigo luchando por la libertad de Cuba y yo sigo siendo patria. Todos mis seguidores, y sigan escuchando mi música. Sigan escuchando mi música. Eso, por supuesto, es lo más importante de esta conversación. Novor. Dice Novor, un momentico porque se me perdió. La mentira más obvia es que fuiste a visitar a tu abuelo enfermo por 24 horas y se te olvidó el tiempo de viaje a Los Cayos y La Habana. No, y la visita, porque hemos visto de todo menos al abuelo. Muchas gracias, Novor, por ese cafecito. Pero lo curioso es cuando Lenier viene y dice, fíjense que le voy a tirar aquí una a Lenier, le voy a tirar una toallita a Lenier. Dice Lenier: yo fui al festival, yo fui a ver a abuelo, yo sigo creyendo en la libertad de Cuba, yo sigo siendo patria y vida, yo sigo creyendo. Y yo le voy a tirar una toalla aquí a Lenier, mira cómo te digo. Mira, yo voy a querer bien que Lenier llegó a Cuba y Lenier se vio sentado en aquella sala y se enteró que en los hoteles había bronca. ¿Por qué tiene internet? Él la vio, sentado ahí con Tekashi. Él vio la bronca, él vio la gente en el buffet, él vio las guaguas que no llegaban, él vio la gente fajándose, él lo vio. Yo estoy casi segura que por más que él estuvo en las alturas y privilegiado en una casa de... Él sabe que aquello fue una porquería. Claro que lo sabe. Si él vio lo que vimos nosotros, él sabe que aquello no sirvió. Y me imagino que sabe que no sirvió porque tonto no es. Porque es un absurdo, porque en Cuba nada funciona. Ha tenido un poquitico de aire para darse cuenta que aquello es una porquería. Como tiene que darse cuenta que mientras los cubanos estaban en la cola del hotel, él estaba en una casa espectacular. Claro que lo sabe. Si es lo peor de todo. Entonces cuando él dice: yo sigo queriendo la libertad del pueblo cubano, yo le creo. Yo no estoy diciendo que él no quiera que el pueblo sea libre. Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana Lenier quiera ver a la gente en Cuba muriéndose a la puerta de un hotel, un restaurante para comer. Pero es que con lo que tú quieras no basta. Con gente como tú no podemos contar para esto. Con gente como tú no podemos contar porque no llegaríamos nunca. Porque el cubano no puede contar con gente como tú que se deja vencer, que va y que de momento en 24 horas se le olvida, evidentemente, se le olvida que todos esos hoteles son del ejército cubano. El mismo que mandó a salir con palo a la gente, a sus secuaces a la calle, el 11J. Si tú eres un individuo de tan mala memoria que un entusiasmo, un dinerito, una amistad con lo que haya sido, eres capaz, incluso por abuelo, de llegar allí, visualizar y de alguna manera validar lo que allí estaba sucediendo en hoteles de la dictadura, tú no sirves para la libertad de Cuba, Lenier. Yo puedo querer ser Ario Moza. Eso no significa que lo voy a hacer. Tú no sirves. Tú eres un escollo para esa libertad. Tú eres una piedra en el camino en esa libertad. Pero lo más interesante, y si eres una piedra, yo con la punta del zapato la tengo que quitar. Si yo vengo caminando y yo me encuentro una piedra en el camino, yo tengo que con la punta del zapato quitarla. Y tú te has convertido en eso.
en la piedra, en el camino de la libertad, porque te sumaste. Porque lo que tú puedas desear le importa madre a nadie. El asunto es lo que, en la posición en la que tú te pusiste. Y tú pones además a un exilio. Pero lo más interesante es que si Lenier sale y dice, yo sigo siendo patria y vida, es un descaro, es una caricaturización del proyecto Patria y Vida. Pero ahora yo tengo la pregunta, ¿ha sido tu tontería o te han entrenado? Porque yo estaba esperando unas palabras un poquito más sentidas, yo estaba esperando que de verdad te conectaras con tu público, yo estaba esperando que un individuo que tiene el alma tan grande y tan sensible de enfrentarse a todo esto para ir a ver abuelo que está vivito y coleando, tuviera la sensibilidad de hablar desde el corazón y hablarle a su público sin manipulación. Tú has entrado, has criticado a los que hemos comentado desde las redes un evento, tu viaje, con todo nuestro derecho, los influencers. Tú has dicho y has abogado por tu libertad. Yo no tengo que explicar, no me interesa. Has dicho sigan consumiendo mi música porque la cadena hay que pagarla. La casa también. Volviste a la realidad. Soy patria y vida y libertad. Bueno, quiero la libertad. Te la dejo ahí. El hecho que tú la quieras no quiere decir que no sirves para eso. Pero soy patria y vida. No, no, no. Tú no eres patria y vida. Tú no eres patria y vida. Patria y vida es un movimiento que no solamente estuvo pendiente a lo que pasó el 11J en Cuba, que no solamente visualizó a los perros que salieron a la calle del palo a detener, que no solamente visualizó el dolor y el cansancio del pueblo cubano, que no solamente visualizó las ansias del cubano y la prisión que le dieron, sino que hizo conciencia viviendo afuera y dijo, no voy a regresar a un hotel que es de gaviota. No voy a mandar dinero innecesario para lujos. Voy a tomar una toma de conciencia. Eso es patria y vida. Patria y vida no es solamente querer libertad. Es un compromiso personal, una toma de conciencia de qué cosas ayuda a la dictadura que yo puedo evitar hacer. Y ya tú lo hiciste. De las cosas que podemos evitar y que algunos hemos hecho, hubo gente que rompió el pasaporte, hubo gente que dijo, no vuelvo. Esa toma de conciencia, que es patria y vida, que tú parece que entendiste que era una canción y no es una canción, es un movimiento, tú ya lo rompiste, ya tú no eres patria y vida, porque tu conciencia se rajó. Tu toma de conciencia se rompió, se vendió por cuatro porquerías. Ya tú no eres patria y vida. No lo eres. Físicamente no lo eres. Y a nivel moral, la gente no te va a querer más. Podrás pasar el resto de tu vida diciendo que quieres la libertad para Cuba. Terminarás regresando porque nadie te va a creer. Defínete, porque nadie te va a creer. Pero lo más interesante de todo, que es lo que no sé si es orgánico o te entrenaron, es que has coincidido con Boris. Hay un puntico de referencia que lo he visto en Boris y lo he visto en ti. Y tengo que decir que también lo he visto en Carlos Lazo. Mira, tú has salido y has dicho, vamos a empezar por Carlos Lazo. Carlos Lazo se está cayendo el mundo. Y Carlos Lazo dice, vamos a recoger firmas para escribirle a Obama. Va a recoger 5 firmas, pero él grita. Y vuelve a poner un post. Vamos a recoger firma para pedirle a Obama que aconseje a Biden que levante el embargo. Y no tiene las 5. Tiene 5 personas conectadas en una directa. 5. Pero él sigue. Como, tú sabes, él sigue como Mr. Magoo, pero ya tú sabes, peligroso. Y él tiene 5 personas conectadas, pero él va. Vamos a recoger firma. Y va haciendo una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. Que al fondo, el pollo del arroz con pollo, la realidad no ocurre. Como el festival, mucha gente, una gritería que por eso se hicieron notar. Y Carlos Lazo, tú lo ves que sigue, 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 pues tiene un proyecto muy claro. Y sigue, 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 sigue. No va nadie a firmar para Obama. Lleva no sé qué cantidad de tiempo, ya no es maestro.
hace directa todos los días, se ha reunido con cuanto grupo de izquierda, se ha reunido con Lesni, con Freire, con Media Benjamín, con People Foro, con cuanta gente lleva años gritando de la izquierda y no llega. No encuentra la firma, no es productivo, no resuelve, no es verdad. Es un globo. Pero no contesta a nadie, no responde a nadie. Va como el que tiene un objetivo. Ta, 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 ta. Ahí, 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 haciendo la bullita. Ta, 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 ta. Igual que Ana Hurtado y tantos otros. Ta, 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 ta. Pero nada, nada. A la larga, nada. Sales tú y dices, no, yo fui, pero no pasa nada. Pero caballero, siguen oyéndome música, caballero, yo soy Patria y Vida. Y me hacen lo mismo. Obvias lo que ha dicho la gente. No le contestas, no a los influencers. Tu primer mensaje para esos que adoran a Lenier no debió haber sido para los influencers. El primer mensaje de Lenier es para sus detractores. Nos ha dedicado tiempo a nosotros. Ha sido empático a la inversa. El primer mensaje ha sido para los influencers, para los detractores. ¿Sabes por qué? Porque es un egoísta. El primer mensaje ha sido para defenderse él de la crítica y de la pérdida que va a tener. El primer mensaje de Lenier ha sido para sus propios intereses, no para ti, que consumes, compras su música y lo ha llevado a donde está. Lenier Mesa mínimamente es un egoísta y no le ha dado respeto a la gente que lo defiende, a sus seguidores y a los que consumen su música, porque no te ha hablado a ti. Yo estaba esperando que Lenier llegara y le hablara a la gente que ha confiado en él, a los que lo han defendido, a los que han entendido que él tenía que ver a su abuelo. Yo estaba esperando que el mensaje era para sus amigos y ha sido para sus enemigos. Pero no porque nos pueda controlar, porque ha salido para defenderse él. Pero obviando todas las opiniones, tratando de no responder a nadie en particular, ni a una agresión en particular, ni a un criterio en particular, alocarlo en lazo. Pero el lema es que sale Boris, el mismo Boris que yo he visto en varias directas, porque tú, vamos para allá donde está el influencer ese, refiriéndose, todo el mundo entendió que era Otaola, vamos a reportarle el canal, el que habla de chisme, vamos a reportarle, el tipo agresivo, el tipo que es capaz de salir y pedirle a la gente que vayan a reportar un canal, el del amor, pero que estaba regando el odio. A ver, odiadores de Miami, odiadores de las redes, vamos a ir al tipo que habla de chisme, que habla de política, que nos distancia a los cubanos, que nos divide, evidentemente Alexander Otaola, y vamos a reportarle el canal y vamos a tumbarlo. ¡Qué amor, no! ¡Qué hombre tan amoroso! Ese individuo de esa actitud va a Cuba, le sale mal y sale aquí que parece que está depresivo. Caballero, porque el amor, yo soy el Mesías, el amor, el amor, el amor. Y tú dices, ¿qué pasó con el tipo hace una semana que estaba mandando a reportar un canal con odio, con desprecio y llamando a la molestia de la gente para que reportaran un canal porque no piensas como yo? Y ahora sale y dice, yo soy el mensajero, el puente de amor, el lazo number two. Ahora yo soy el emisario del amor entre los cubanos, la familia y todos los cubanos. Pero en una semana tú cambiaste, te salió mal. A Lenier y a ti. Y están usando la misma estrategia los dos. Escuchen otra vez. Yo lo tengo ahí en el canal a Boris. Amor, amor, por amor vamos ganando. Amor, amor. Y Lenier lo mismo. Oigan mi música, yo quiero la libertad. Los dos han hecho una táctica parecida. No hables de nada congruente, no expliques un detalle, no crees un argumento, porque no vas a ganar. Los que instruyeron a Lenier, si alguien lo instruyó, o a lo mejor fue coincidencia, o lo que instruyeron a Boris, o fue coincidencia, han hecho una cosa igualita. No entres en detalle con nadie en particular. No expliques con argumento
¿Por qué fuiste? Porque puede ser patria y vida. Tú pon un statement. Yo soy bueno y como bueno quiero el amor entre los cubanos y soy un mensajero. Yo soy bueno y quiero patria y vida. Habla de tu bondad, pero no entres en argumentos. ¿Sabes por qué? Porque sientas a responder un argumento, no vas a ganar. Entonces se están haciendo los Mr. Magoo y están camina. Yo soy bueno. Yo quiero la libertad, yo quiero el amor, yo quiero la unión entre los cubanos. Y sigues por ahí para ver si te sale bien, si alguien se lo come, si llegas a defenderte de esa manera, porque no te vas a sentar. ¿Tú sabes por qué Eliezer Ávila le escribió a Lenier y le dijo, ven a mi canal a hablar? Y le dijo, no, cuando se enfríe. ¿Y por qué no fue a sentarse con Eliezer? Primero, porque están esperando a ver si esto pasa. Y por más que pase la euforia que pasará, lo que va a quedar siempre claro es la opinión que la gente va a tener a partir de aquí como el traidor de patria y vida. Que no has sido tú solo, ni esto es nuevo, como bien dijeron los pichis. Pero ya te pusiste la medalla. Entonces, no lo puede explicar porque no estás del lado de la verdad. Porque no hay un argumento que explique que una persona que quiere libertad se vaya a quedar en una casa que pertenece a Gaviota, donde se quedan los grandes represores cubanos, como ha quedado comprobado en un tremendo reportaje que ha hecho Mario Pertón y que ayer compartió Tagole, que creo que han trabajado en común para eso. ¿De verdad tú puedes decirme que tú te puedes quedar en la casa del asesino de tu madre, que es la patria, y decir que tú quieres ver a tu madre libre? ¿Tú sabes lo que tú le has hecho a la patria? Lo que ese hijo le hizo a esa señora en la selva. Que en el peor de los momentos de esta señora, cuando está en el medio de la manigua, de la selva, con animales, con inconvenientes, a punto de morir, la dejó morir. La tiró barranco abajo y la dejó abandonada a su suerte. Lo que tú has hecho, en mi opinión, es a la patria que hoy duele, que está en su peor momento como esta señora, le has dado un puntapié y has dejado a los cubanos, a la libertad de Cuba y a la patria, a tu patria, en su hora más oscura, la has dejado abandonada. Eso fue lo que hiciste. Así que el proyectico ese de hacerme el bueno, de no me importa, de yo quiero libertad y el otro amor, no va a funcionar porque no tienes argumento. Y porque la gente inteligente y la gente que va por la verdad necesita que hablemos con transparencia y con argumento. No lo tienes. Igual hay cosas que se hacen porque me da la gana. Me hubiera gustado muchísimo más. Hubiera creído que de verdad eres un tipo. Si hubieras salido, hubieras dicho, fui porque me dio la gana. Y hubieras asumido la respuesta a eso. Perdóname. Pero si tuviste cobardía para ir, tuviste cobardía para callarte, para que no te descubrieran, creo que más cobarde ha sido todavía no salirle a hablar a tu gente y decir, yo quiero la libertad, sin explicarlo, sin asumir tu margen de error y decir, lo hice porque me dio la gana. No sé, pero si al principio yo te viré mal, ahora te veo peor. Nada, señores, es lo que hay, pero seguimos dándole a esto. Seguimos dándole a esto y seguimos y terminamos hoy con un hashtag. Vamos ganando. Vamos ganando los de afuera, estando puestos, tomando posiciones, estando claro de por qué hacemos las cosas, sabiendo quién es la dictadura, cómo la ayudamos y cómo no, llegando a los políticos para que además nos escuchen en esta ciudad, en ese camino que lleva Otaola a la alcaldía de ir limpiando esto de este agravio de víctimas y victimarios. Vamos ganando, según ha dicho la propia dictadura, influencers de mucho alcance, ustedes que están aquí todos los días, ustedes que comparten una fecha, un detalle, una historia, vamos ganando. Y también van ganando dentro de Cuba esos que poquito a poco se han ido dando cuenta y cada día más que la dictadura es una y que la culpa de lo que pasa allí no es ni de Trump, ni de Biden, ni de nosotros. La gente sabe de quién es. Ya gritarán aquí algunos
y ya gritarán allá algunos, porque la mafia de Miami, el bloqueo, que el cubano de a pie, en su mayoría sabe perfectamente quién es el causante de sus dolores y sus penas. Así que, hashtag, vamos ganando. Señores, hoy ha sido martes, hoy voy a estar a las 8 de la noche en Miami Talks, T-A-L-K-S, Miami Talks, hablando sobre este mismo tema de Lenier, que estará candente, supongo. Recuerden que también esta noche está Carlitos Madrid, que está en los horarios de la noche. Los que no se han enterado que Carlitos está a las 8:30 de la noche, pues ya lo saben, de lunes a viernes. También sabemos que los viernes en la noche está Free Cities en los 11, que el sábado está Abraham, que son los que transmiten muy poquitas directas a la semana, porque Free Cities tiene solamente una el viernes y Abraham el sábado, y que seguimos puestos. Alguna gente allá, alguna gente aquí, mucha gente allá sin decir nada y mucha gente aquí que se ha dado cuenta que no nos pueden engañar. Es martes y también mañana nos vemos a las 11 con el cafecito, como todos los días. Así que, hashtag, vamos ganando. Un beso y los quiero. Chao. Acuérdense de septiembre 8 plantadas en el Artime. No se les olvide que ahí en el chat está el link. Un beso, los quiero. Chao.